Thank you.
Hola, hola, ¿cómo están? Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, obvio. Hola, Geragor. A Geragor le di un icono de VIP porque me prestó sus stickers que todos los sub van a poder tener en algún momento pronto. Hola, Ría Ría Tontona, hola, Vicentino. En algún momento, así que. Vamos a... Ahí está, muy fuerte la música. Ahí sí. ¿Viste los amarillos por Chile? Los amarillos por Chile, ya. No, primero quiero agradecer a Geragor. Hoy yo debería cambiar esto, bueno, me equivoqué. Le tengo que poner algo arriba. Esto. Le voy a poner... Entrevista. Entrevista. Viene primero Yarela Gómez. Yarela Gómez. Con la convencional Yarela Gómez. Y ahí sí. Perdón. Qué desagradable a la gente amarilla por Chile. Pero no son realmente amarillos, son de centro derecha, quizás de centro algunos. Yo conozco un par. Hola, Caro Baeza. Yo conozco un par y. Hola, Francesca Chiesa. Muy italiano. Yo conozco un par, así que. No están en los tiempos, ese es su problema. Y tiene muchísima prensa. Tiene muchísima prensa. Eso es bacán igual. O sea, como estrategia. Yo le quería agradecer a Geragor porque me dio sus stickers. No, no son stickers, son emoticons. Y lo otro que les quería mostrar. No, pero se los voy a mostrar después. Es que hice un videíto, ¿lo vieron? Estaba acá en el videíto. Caro Baeza, un saludo a tu madre. Después, entre entrevista y entrevista, les voy a mostrar el videito que quedó bacán. No sé si lo vieron. ¿Les gustó? Lo grabé en el ex Congreso Nacional. Estamos esperando a Yerela Gómez. Va a llegar en cualquier momento. Me dijo que a las 20:40. Así que por eso empezamos un poquito más tarde. Y estamos esperando que se conecte. ¿Qué más les puedo contar? Bueno, Yarela Gómez es de Convergencia Social del Frente Amplio, de Aysén. Nuestro segundo entrevistado de Aysén, se nos van a acabar en Aysén. Y después viene Ingrid Villena, de Pueblo Constituyente del Distrito 13, que es zona sur de Santiago. El bosque, la cisterna. No, el bosque. Y por ahí, no sé qué más. Gracias. ¿Quién se suscribió? Ah, no, un seguidor. Tacó una. Muchas gracias por seguir. Y también quiero saludar a mi último suscriptor, Matías Aburto14. ¿Cuáles son los convencionales de la semana? Los de la semana pasada se me olvidó mencionar los de la semana pasada, Vicentino, me tienes que acordar. Así que vamos a... De esta semana, yo creo que se tiene que ganar un premio a la mesa si es que logra hacer los cambios presupuestarios que quieren. O sea, reglamentarios. Oye, Yarela. Oli. Aún nada. Ya, entonces hoy día vamos a estar con Yarela y con Ingrid Villena. Con Yarela vamos a hablar sobre sistema, sobre forma de Estado, porque es parte de la comisión. Forma de Estado, descentralización, y el nombre es demasiado largo. También vamos a hablar del Frente Amplio.
de el eje socialista con los socialistas, la comunicación en la convención, que algo a mí me preocupa, y sobre formas de Estado. Y más ratito, a las 9:30, en doble jornada, como intentará hacer todos los lunes, vamos a hablar sobre Ingrid Villena, sobre Pueblo Constituyente, sobre la comunicación en la convención y sobre los sistemas de justicia, sobre todo lo aprobado. Aquí se conectó Yarela. Aquí se conectó Yarela, así que la vamos a poner. Dame un segundo, Yarela. Ahí estás. Dame un segundo, tengo que agrandar. Ahí sí. Ahí sí. Ya. Aquí está Yarela, ¿me escuchas? Estás muteada. ¿Cómo estás, Yarela? No, no te preocupes. ¿De qué reunión? Si nos puedes contar nomás. Sí, tampoco, Una reunión interna, dice el jefe, hay que estar evaluando, así que tenemos que entregar hartos informes, revisar cómo se estructura, cómo todo eso tiene una estructura general dentro de la nueva constitución. Para votar unidos. O sea, para que el objetivo máximo, más allá de que, por cierto, que siempre es un objetivo lograr votar una proposición conjunta, pero también es para poder visualizar el esqueleto de la nueva constitución. Dame un segundo, es que me están diciendo que no se escucha, entonces. Ya, ahora sí, perdón. Fue mi error, chiquillo, disculpen. Ya, Yarela. Bueno, para que los que no te conocen, Yarela Gómez, convencional del Frente Amplio, militante de Convergencia Social, ¿o no? Así es. Militante de Convergencia Social y convencional del Distrito 27 de la región de Aysén. Profesora de lenguaje, de Coyhaique. ¿Estudiaste en la Universidad Austral? Así es, también tienes harta información. Y Modatima también. Activista de Modatima. Sí. Y parte de la Comisión de Forma de Estado, Descentralización y con un apellido enorme que no recuerdo. Perdón. No, nadie se acuerda de eso, no te Nadie se acuerda. confío. Todas las comisiones tienen como, sin mentir, como 20 palabras, lo que Sí. es demasiado. Sí, simplemente nos llamamos por el número. Esta es la comisión 3. Y todos Claro. saben que nos referimos a forma de Estado. Claro. Claro, pero eso ayuda a la interna, pero la gente común y silvestre nadie sabe que la 1 es sistema político y la 3 es forma de Estado. Entonces, forma de Todos Estado son duros. donde se ven la estructura del próximo del Estado. Pero antes de meternos a la comisión propiamente tal, quería primero hablar de las. Súper corto, porque yo sé que todavía no estamos en condiciones de hablar demasiado del tema de las reformas reglamentarias que se están haciendo. No sé si ya se presentó el oficio para ser discutido la próxima semana. Mira, desconozco si se presentó el oficio. Hasta el Ya. día de hoy estaban reuniendo las firmas por los colectivos en un Sí. acuerdo transversal, también entiendo, dentro de la convención. Sí. Recordemos que ese oficio para cambiar el reglamento requiere 50 firmas, es casi un tercio de la convención, entonces tiene que ser lo suficientemente amplio para juntar esas 50 firmas y además lo suficientemente amplio para tener 2/3 en la modificación presupuestaria posterior. No, sin duda. O sea, el objetivo de esa proposición reglamentaria se construyó en conjunto. O sea, el objetivo surge desde la mesa directiva, pero hubo reunión con los colectivos políticos también para poder escuchar todas las apreciaciones respecto de la materia, y luego la mesa directiva generó una propuesta que lograba aunar ciertos criterios. Claro, y bueno, solo para contarle, chiquillo, la gente que nos está viendo, que estas discusiones tienen que ver con disminuir el tiempo de discusión, eliminar la división de votación en la votación general en el pleno y aumentar de 1 a 8 convencionales para que soliciten votación separada en la particular en el pleno. Pero está en discusión porque entre medio de que se están juntando firmas, yo he intentado repartir durante el día, pero entre medio de que se están juntando firmas, eso puede tener algunas modificaciones. Entonces, no, por eso no me quería meter en este tema hoy día.
Sí, como te digo, no he tenido mayor información de eso, he estado en múltiples reuniones durante todo el día, entonces no, eso por lo menos no ha vuelto a pasar por mis manos. Sí, está perfecto. Oye, y ya, metámonos a lo que nos convoca. Que mi primer tema hoy día que quería hablar contigo es las comunicaciones en la convención. ¿Cuál ha sido tu evaluación de cómo se comunica? Yo tengo una tesis que le he repetido en este canal, que es que la convención tiene sumatorias de estrategias comunicacionales o de salidas comunicacionales de 155, 154 convencionales, pero sin una estrategia institucional. Después de la salida de Lorena Bengian, la carta que mandó con una crítica política y comunicacional, sigo sin ver, aunque esta última semana y media podría decir que sí, la presidenta salió en medios de comunicación masivo, el vicepresidente Domínguez también ha salido en medios de comunicación masivo. Creo que hay algo y se está avanzando, pero ¿cuál es tu evaluación al respecto? Yo creo que hay un fuerte interés de todas y todos los convencionales en participar activamente en un proceso de comunicación. Particularmente nosotros tenemos una estrategia con el único medio que se afirma en la región de Aysén, que es la radio y que nos permite llegar a todo el territorio, porque creemos que justamente ese es el objetivo, romper estos obstáculos que tenemos asociados a los recursos, principalmente presupuestarios, y generar otro tipo de alianzas donde podemos comunicar qué está sucediendo. Ahora, también veo aquí varios puntos. Por una parte, efectivamente, se está construyendo una estrategia generalizada, aunque está aunada por un eje común como convención constitucional, pero también es súper complejo, por ejemplo, lo que tú mencionas de aparecer en los medios nacionales, porque los medios nacionales también tienen líneas, no solamente líneas editoriales, y también presentan sesgos comunicativos, como por el hecho de a quiénes invitan. Invitan a los del centro, y particularmente uno podría hacer una categorización de quienes aparecen más en televisión son justamente algunos distritos en específico de la zona central o también Y ciertos algunos perfiles. colectivos. Y también algunos colectivos y también ciertos perfiles comunicacionales que son más bien disruptivos, podríamos decir. Entonces ahí también estamos al debe porque tenemos que descentralizar la comunicación en el mismo proceso constituyente, lo que lo hace muchísimo más complejo. Sí, pero mi drama con las comunicaciones de la convención es que, independiente de que los medios tengan los sesgos que tienen, por supuesto, y tienen línea editorial, ¿eh? Igual están informando. O sea, Sutil todavía no tiene un canal de televisión, pero si lo tuviese, estaría hablando mal de la convención, quizás estaría mintiendo sobre la convención, y la respuesta a esas mentiras en medios nacionales. Muy masivos, debería ser también en esos medios nacionales. Porque creo, dificultoso, que si alguien miente en televisión nacional a las 10 de la noche, se pueda contrarrestar esa mentira a punta de medio alternativo y radios comunales. No, sin duda. O sea, es que ese es el punto finalmente. No tenemos esa capacidad de agencia pública porque también no es la forma en que se ha comunicado tradicionalmente. Entonces, claro, puede, no sé, se generan estos programas de debate donde, por cierto, lo bueno es que hay tres convencionales. Uno de ellos puede decirle al otro, ¿sabes qué? Lo que tú estás diciendo o no es cierto o es parcialmente cierto, puedes ir desmintiendo. Pero en el caso de cuando se generan comunicaciones que son más unilaterales o quizás bilaterales, eso se complejiza. Yo creo que ahí hay que desarrollar una estrategia fuerte, estable, donde, por cierto, requerimos también que los canales públicos se pongan a disposición del proceso más democrático que existió en la historia del país. Oye, y voy a tomar una pregunta del público de Tangente de 45. Pregunta, ¿qué tres cosas debería saber la gente sobre la convención hoy día? Si tú tuvieses una varita mágica y estuvieras en todas las televisiones del país o en todas las radios del país, ¿qué tres mensajes darías? ¿En qué estamos? ¿En qué está el proceso? Claro, lo primero que tienen que saber es que la hoja ya no está en blanco, que tenemos artículo de propuesta en la nueva constitución, que esta semana, de hecho, va a salir un próximo informe sobre sistemas de conocimiento, la próxima semana de sistemas de principios, y por tanto, vamos creando un articulado normativo
que ya tiene ciertos ejes. Hablamos de un Estado regional, plurinacional, intercultural, hablamos también de pluralismo político, de perspectiva de género, justicia, o sea, todos grandes avances que vienen también a dar respuestas a, no solamente a lo que sucedió respecto al estallido, sino que son propuestas que responden a nuestras necesidades históricas, y lo planteo también como mujer de región y de zona suraustral. En ese sentido estamos bien, bien contentas respecto de lo que está pasando. Yo creo que ya con ese mensaje luego vamos a tener que salir a explicar qué significa cada cosa, pero la hoja ya no está en blanco. Yo creo que ese es el principal tema que hay que poner sobre la mesa. Está bueno eso. La hoja no está en blanco porque hay, entre ellas, muchos articulados de forma de Estado que ya están en el proyecto de nueva constitución, que tiene que revisar la comisión de armonización todavía, pero para eso faltan un par de meses, así que pero va a seguir la discusión en forma de Estado. Pero antes de forma de Estado, quería preguntar sobre política. Tú eres política en la interna de la convención. Tú eres parte del colectivo del Frente Amplio. Estaba ahí en una reunión justo antes de esta entrevista, en una reunión del Frente Amplio de coordinación. Hubo, yo creo que los primeros 6 meses, un claro eje de gobernanza de la convención que lo tenía el Frente Amplio y el Partido Socialista. Y eso incluye a Jaime Baza, que es compañero de partido tuyo, en la vicepresidencia. El quiebre ocurrió en la segunda elección de presidencia, de la presidencia, de la convención, donde ustedes perdieron la elección. Hubo ahí un rollo, no me voy a meter con el rollo de Reyes, de que el PS la propuso, ustedes la apoyaron, después la bajaron y así. Ok, perdieron la segunda presidencia. Después todos apoyaron juntos cuando ya estaba más o menos cerrado que iba a ganar Domínguez, todos unieron a Domínguez. Pero ¿cómo están hoy día las relaciones con el colectivo socialista? ¿Y tú sigues creyendo que se puede dar ese liderazgo en la convención entre el Frente Amplio y el Partido Socialista que sí hubo en los primeros 6 meses? Mira, yo suelo mencionar respecto de como el relato que existe, nosotros no llevamos una candidatura a la presidencia. Por tanto, la idea de Frente Amplio perdió respecto de algo, eso no es parcialmente cierto, en el sentido de que no votamos en la primera vuelta por María Elisa. Pero eso responde a un acuerdo que, bueno, entramos con un acuerdo y finalmente ahí hubieron colectivos que se descolgaron de eso, pero bueno, forman parte también de estos espacios que... Pero en la elección, esto, si me equivoco, me corrige por favor, pero en la elección de presidencia, en la última elección de presidencia, ¿llevaron a la Beatriz Sánchez o no? Mira, es súper interesante eso. ¿Tú por quién votaste en esa elección? Es público, entonces no te estás viendo. Sí, por Bea. Todos votamos por Beatriz. Entonces sí perdieron la elección. No, no. No, o sea, si vamos a comunicar, comuniquemos. Sí, obvio. Beatriz Sánchez nunca fue candidata a la presidencia. Y eso es de público conocimiento, ya mismo salió en los canales nacionales. Beatriz Sánchez era candidata a la vicepresidencia. Sin embargo, la estrategia que estaba articulada con otros colectivos, que para no generar polémica no voy a mencionar, era votar en segunda vuelta por María Elisa. Ese era el acuerdo común. Y entonces, lo que nosotros hicimos fue votar por nuestra carta para la vicepresidencia. Y obviamente no la íbamos a dejar sola y votamos los 16 por ella, porque si hay una cosa que nos caracteriza o que intentamos que nos caracterice es tratar de no dejamos solos a nuestra gente. Y en ese sentido yo creo que hay que como desmitificar esa idea. Nosotros nunca llevamos una candidata a la presidencia. Ok. Ahora, respecto a lo que me mencionas como este eje de articulación, mira, yo creo que ese eje, podríamos decirlo, estaba dado más bien por este proceso provisorio asociado a... nada de lo que ahí se construía requería 2/3, por ejemplo. Entonces, claro, estuvimos trabajando fuertemente en reglamento. Estuvimos fuertemente trabajando en reglamento, yo también formé parte de esa comisión. Y claro, fue una de las materias donde mayor consenso se produjo justamente con el colectivo socialista, con independientes no neutrales y las fuerzas, podríamos decir, de izquierda en general. Hoy tenemos muy buena relación, así como con todos los colectivos, pero estamos en una etapa distinta. O sea, nadie por sí solo tiene posibilidad de bloquear, nadie por sí solo tiene la capacidad de ser en sí mismo los 2/3, ni tener un rol de bisagra. O sea, aquí basta que se descuelgue un colectivo y se te cae el acuerdo para la propuesta constitucional.
Entonces, claro, esa idea de quién maneja, de quién está, quién tiene la responsabilidad o quién es el eje de conducción, yo creo que también es errada, porque ese eje de conducción básicamente sería desde dónde y hasta dónde se construyen los dos tercios. Y ahí cada uno de estos colectivos, que somos todos colectivos minoritarios, logramos construir una mayoría. Claro, pero me darás esta, solo esta, que en la primera, yo entiendo que son dos momentos distintos, un momento reglamentario y un momento de normas, separadas por 6 meses, más o menos. Y que en la primera sí habían relaciones directas entre el Frente Amplio y el Partido Socialista, y el Colectivo Socialista, perdón. Y ahora. Claro, por la misma naturaleza de los acuerdos que se requieren ahora por 2/3, tienen que ampliar eso, pero el eje de gobernanza, de hecho, no sé si liderazgo es una buena palabra, pero gobernanza creo que funciona. Dentro de la convención estaba en el PS y el Frente Amplio, y ahora parece que se movió un poquito más a los colectivos independientes, ¿o no? O sea, quienes tienen la gobernanza, diría yo, son quienes forman parte de la mesa directiva. Y nosotros ahí tenemos una vicepresidencia adjunta que también ayuda a gobernar dentro de ese espacio. Sin embargo, creo que hay otro punto que tomar más allá también, y ahí tenés razón de la cuestión de 2/3, que tiene que ver con que estamos escribiendo un proyecto constitucional que piensa Chile en 50 años. Entonces ahí se van a marcar diferencias ideológicas y posiciones distintas donde probablemente nosotros tengamos mayor sincronía, y creo que sí ha sido un poco demostrado en las últimas votaciones con otros segmentos políticos que están representados hoy dentro de la convención y que podríamos decir justamente, no sé, independientes, movimientos sociales, que forma parte también de la base inicial que tenemos nosotros como Frente Amplio. Tú mismo mencionabas, yo formo parte de Modatima, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, van a Hay existir relaciones acercamientos. cruzadas. Claro, hay relaciones cruzadas respecto a distintas materias. Yo creo que eso va a ser muy complejo de visualizar, o sea, cuando uno ve una votación, ya se día veía unas donde decías, pero ¿cómo? Aquí está votando Montealegre y está votando con esta persona y tú dices, pero son totalmente opuestos. Bueno, probablemente en ese artículo tenían algún sentido de unidad o algo que les hacía pensar de manera conjunta, a pesar de estar en posiciones ideológicas distintas, que ese era el punto, por ejemplo. Entonces yo creo que va a ser súper interesante lo que se empiece a dar y ahí no, me encantaría tener tiempo para hacer ese análisis un poco de telar, ¿no? Cómo Claro. cada convencional se va moviendo, cómo se mueve esta fuerza, en qué materias, esas cosas yo creo que van a ser bien interesantes. Pero todavía estamos en un camino súper incipiente, muy, muy incipiente respecto de la aprobación de normas constitucionales. Oye, para terminar este bloque como de política, después, ahora nos vamos a meter al articulado de forma de Estado, que hay muchas cosas interesantes, aprobadas y rechazadas. La relación con el PC. Desde el Frente Amplio, ¿cómo la ves? Porque ha habido roces públicos. Iba a decir día a día, pero voy a decir semana a semana, pa no. Trabajando un poquito la. Pero semana a semana, claro. Desde Sepúlveda, Barraza, Hugo Gutiérrez, han disparado. Y el Frente Amplio. Creo yo, humildemente, no ha salido a responder con la misma vehemencia de los ataques. ¿Cuál es la relación con el PC? Porque al mismo tiempo estamos a cuánto, a 20 días de que asuma el presidente Boric, que va a gobernar con estos dos grandes bloques, con Apruebo Dignidad, con el gran bloque de Apruebo Dignidad, que incluye el Frente Amplio y el PC. Entonces. ¿Cómo ves tú la relación con el PC y tu colectivo? Efectivamente, nosotros nos salimos a pegar cuando nos pegan. Yo creo que esa es una de las características, como que tratamos de mediar un poco, de moderar, porque también entendemos que muchas veces como al calor de las ideas, la gente puede generar exabruptos y en ese sentido, bueno, tratamos de luego conversarlos también en términos personales y frente a frente. Nosotros tenemos buenas relaciones humanas con los compañeros y compañeras del Partido Comunista. Hemos generado normas constitucionales conjuntas, pero evidentemente lo que te mencionaba hace un rato, y me voy a tomar también de eso, no como
como elemento de argumentación. Nosotros no estamos construyendo una constitución para el nuevo gobierno. Sí, claro. Y estamos muy interesadas que al gobierno le vaya muy bien, porque también forma parte de nosotros formamos parte de ese gobierno. Pero lo que tenga que ver con la gobernanza del país, que en el fondo es la administración del modelo actual, corre por un carril. Y lo que tiene que ver con la construcción de las ideas de una propuesta constitucional para un nuevo Chile, que esperemos supere ese modelo, nos va siempre a encarrilar en posiciones distintas. Pero hemos ido acercando posiciones. Y quiero ser como súper optimista respecto a eso, porque al principio, por ejemplo, los compañeros nos decían, nosotros queremos un Estado unitario. Unitario, yo le decía, pero ¿cómo eso dialoga con el Estado regional que estamos proponiendo? Y no había punto de encuentro, entonces íbamos caminando así hasta que empezamos a conversar, o sea, esto ha sido meses, esta propuesta la estamos elaborando desde noviembre, ya teníamos nuestro primer borrador. Y hoy, por ejemplo, la propuesta fue votada casi 100% por el compañero Hugo Gutiérrez, por la compañera Erika Portilla, y en particular las y los convencionales que en general habían rechazado del Partido Comunista, también se sumaron mayoritariamente a esto, o sea, con un rango de votación del 90% de la propuesta total. Entonces hemos ido acercando posiciones y esas posiciones se han ido acercando en la medida que vamos generando diálogo, que nos vamos conociendo y vamos transparentando también cuáles son esos proyectos de país y de futuro. Entonces, claro, muchas veces, o sea, todo eso que probablemente yo te cuento es un tema que conocemos nosotros, porque estamos ahí, porque llamamos la conversación, porque lo llamas uno a uno, lo mismo respecto de cómo nos comportamos comunicacionalmente, ¿no? Como hacia afuera. También es un tema importante y por eso nosotros no salimos a responder con esa vehemencia, porque también entendemos que puede responder a un momento específico, pero no en miras de la construcción que requerimos necesariamente, que son estos dos tercios. Así es. Me gusta la polémica. mira, en el sistema político además está la compañera Constanza Chomsky. Y bueno, nuestra propuesta, como bien te mencionaba, la empezamos a trabajar en noviembre. Entonces teníamos una propuesta que estaba acá y la corrimos así un margen hacia acá para lograr un consenso más amplio. Fuimos cambiando competencias, potestades, concurrencias, y fuimos construyendo algo que fuese más o menos armónico. Perdón, ¿te puedo interrumpir? Es que me acaban de avisar que tenía en mi mejor intervención tenía mi micrófono muteado. Entonces voy a resumir la pregunta, que es, ¿cuán articulada está la propuesta que están armando desde noviembre con el Frente Amplio y el Partido Comunista? Ya que el convencional Atria y el convencional Baza de Sistema Político... Y los tres convencionales de la región metropolitana del Partido Comunista no votaron igual que tú.
Eso, perdón. Ahora sí. Ya, ahora sí. No, a mí no sé si me escucharon. No, si se Estaba escucha haciendo perfecto, ruido. si el Ah, problema bueno. fui, el problema fue, era yo. Ya, perfecto. Bueno, una de las cosas que yo creo que es interesante que se dio en esta votación en particular es que varios de los artículos, concienzudamente, se pensaron para que volviesen a comisión. Para que volviesen a comisión, ¿cuál era ese objetivo? Tener un margen que nos permitiese dialogar con la Comisión 1. Porque, claro, forma de Estado podríamos decir que está más adelantado. O sea, ya salió su primer informe, ya tiene normas dentro de la Constitución y sistema político todavía no saca un primer informe. Entonces, en base a lo que ya está dentro de la Constitución, ahora hay que revisar cómo hacemos que todo se engarce. Y para eso era importante que algunos artículos volviesen. Entonces, ahí dábamos un margen de conversación. Ahora, dentro de nuestras votaciones, yo creo que hasta ahora nos habíamos caracterizado por ir como paquetito cuchara todos juntos y tú decías, bueno, aquí están los 16 con todos del Frente Amplio. Y en esta oportunidad se dio también la legítima diferencia de decir, sabes que yo no quiero concurrir con mi voto a esto porque estoy en absoluto desacuerdo con esta materia. O estoy en parcialmente desacuerdo con esta materia o no creo que tenga que quedar el texto constitucional redactado de la forma en la que está. Y yo creo que eso no solamente es legítimo, sino que también corresponde poder realizarlo que uno está dentro del colectivo, tenga capacidad para mencionar eso sin que sea lapidado ni que se empiece a hacer un escarnio público respecto de eso, porque yo creo que también puede suceder respecto de muchas materias. O sea, Pero cuando hablamos la de temas. legítima diferencia no debería ir, pregunto, porque esto es estrategia legislativa, entonces a veces corresponde y a veces no. La legítima diferencia de tus compañeros de colectivo o de tus compañeros de coalición no debería estar antes de la votación del pleno. Claro, pero si en el fondo estás construyendo recién tu modelo, ¿cómo sabes qué te sirve y qué no te sirve? Por ejemplo, entonces, claro, nosotros entramos al sistema político con una posición que era parlamentarismo y unicameralismo. Y ya sabemos que parlamentarismo no va, sabemos que va presidencialismo y al parecer hasta nos estaríamos moviendo del unicameralismo al bicameralismo. Asimétrico. Asimétrico, con todo, con cualquier característica que le quieras poner, pero. O sea, entramos y se han ido moviendo todos esos márgenes. Entonces, bajo ese entendido, por cierto, que no sabes muy bien cuáles van a ser tus márgenes hasta que no ves ya el texto ahí aprobado o el potencial texto aprobado. Evidentemente, estas son materias que deben ser siempre conversadas con anterioridad y así fue. Nosotros hicimos una evaluación respecto de todos los puntos, cada convencional manifestó cuáles eran aquellos artículos o incisos sobre los cuales no tenían pleno convencimiento. Lo que nosotros hicimos muy pedagógicamente fue ir y explicarle uno por uno y ahí se pudieron persuadir algunos en particular, pero también hay otros que simplemente no se persuadieron, por lo menos ahí. Y hoy estamos justamente en esa conversación donde cómo articulamos lo que ya está en la nueva constitución con lo que quieren crear el sistema político para que sea un todo armónico. Yo no creo que en sí mismo sea un perjuicio. Votar de manera distinta y manifestar esa diferencia. Por cierto, que esperamos que esto se. Tener más margen, más tiempo. En el fondo, yo creo que ahí está el punto. Nosotros tenemos aquí un tema muy complejo respecto de los tiempos. No tenemos prácticamente tiempo para coordinarnos como bancadas. A pesar de que estamos en horas inhumanas, onda, nuestras reuniones a las 7 de la mañana, a las 11 de la noche, 12, para tratar de hacer que toda esta máquina funcione. Pero muchas veces, claro, llegas un poquito encima de las votaciones. Yo creo que todo esto va a seguir dialogando respecto de lo que vayan construyendo ellos también en esa comisión. O sea, tienen que alcanzar un consenso de 2/3 primero en su comisión, ir a proponer a forma de Estado, hacer una conversación y ver cómo logramos que esto funcione. Oye, y ya, y metiéndonos en el articulado propiamente tal, se aprobó en general y en particular Estado regional, que es un punto intermedio entre Estado unitario y Estado federal, pero hay mucha carta en el diario de esto amarillo, entre otros, pero entre otros, porque tampoco voy a huellar a los amarillos porque sí, pero que están con el miedo de Argentina, que yo sé que en el discurso público es re fácil levantar fantasmas sobre, antes era Venezuela, después Perú, y ahora con el Estado regional están apuntando como Argentina, como el gran miedo. ¿Qué es el Estado regional convencional?
Dubái Gastán, eso escuché muchas palabras en la convención, como que íbamos a tener lugares, regiones como Dubái y otras como Afganistán. No, el Estado regional tiene como objetivo que las regiones tengan capacidad de autogobernarse, de tener mayores autonomías, patrimonios, estatutos propios, competencias políticas, administrativas, legislativas también. Eso también está aprobado en el artículo 18, que ya forma parte del texto constitucional. Y también capacidad financiera, porque yo creo que ahí está en el fondo el punto, o como se dice en mi tierra, ahí está la madre del cordero, ¿no? De decir, si nosotros vamos a ser lo suficientemente grandes para poder administrar nuestra casa, vamos a tener que tener un presupuesto también asociado para hacerlo. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es un diseño que es mucho más allá de lo que se aprobó y que otorga certezas respecto de esas dudas que son... Yo diría que también es un poquito evidente que surjan ahora porque en el fondo te ponen como una estructura, como un cascarón respecto de algo, pero no te están dando la sustancia. La sustancia del Estado regional es la propuesta tributaria que nos permite hacer una redistribución equitativa de manera horizontal, es decir, entre territorios, pero también vertical, desde el Estado central hacia abajo. Entonces, la diferencia con el Estado federal, que yo creo que quizás en esos términos es más fácil plantearlo más allá de todo lo que acabo de decir, es que existe una única constitución, existe un único sistema, existen distintos sistemas de justicia, pero que es nacional. La provisión de servicios sociales, por ejemplo, es nacional. El Estado lo que hace es hacer una bajada respecto de tus propias competencias, es decir, cómo tú administras tu propia casa, la región X. Va a generarse su estatuto, asociado también, por cierto, a la Constitución y las leyes. No es que aquí yo pueda hacer lo que quiera y que si existe, no sé, el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, por ejemplo, constitucionalmente pueda venir, no sé, a ICEN y diga, no, vamos a prohibir la interrupción voluntaria del embarazo. Eso no se puede hacer, por ejemplo, en caso de que llegase a ser norma constitucional. Claro. Yo creo que esos elementos son importantes, a diferencia de un Estado federal, que ellos pueden hacer básicamente... Lo que quieras. Como tú tienes tu propia constitución, puedes generar tu propio sistema de justicia, puedes crear tus propias leyes. Sí. Nosotros igual hablamos de legislación regional, pero en materias muy específicas, reducidas, y justamente ese es uno de los artículos que se fue a comisión para dar margen también para dialogar con el Congreso Plurinacional que se está desarrollando en la Comisión 1. Sí, y sobre las competencias de las regiones autónomas, algunas que fueron rechazadas, que tú le dices que volvió a la comisión, pero bueno, rechazadas por, en particular por el Pleno, son las atribuciones tributarias, que las mencionabas, también relaciones internacionales para las regiones, que algo al menos novedoso para nuestra, para Chile. Que esas son algunas de las competencias que se rechazaron en la discusión particular. ¿Por qué deberíamos tener regiones? ¿Qué va a pasar con el sobre tributarias? Mi pregunta es, ¿qué pasaría con el fisco? ¿Va a haber IVA diferen por ejemplo, ¿va a haber IVA diferenciado entre regiones? ¿Las regiones van a tener otros tributos extra a los que tienen a nivel nacional? ¿Cuál es la definición? ¿Los tributos que hoy día tenemos van a seguir llegando al fisco y los nuevos tributos que generen las regiones van a ir a la región? Eso. Y yo digo que vuelven a la comisión porque aquí hay un tema respecto de cómo se construye la norma constitucional. Cuando tú rechazas una norma, esa norma no existe, no pasa a comisión, simplemente se cae, no hay Si es que posibilidad tiene de que se pueda menos del modificar. 50 más 1. Exacto. Entonces, si ya logró los 78, no se cae, pasa a comisión. Claro, se rechaza del texto constitucional, eso Claro. es cierto. Pero es que es importante porque, por Sí. ejemplo, hubieron otras que sí se rechazaron. Creo que fueron dos o tres que ya no existen y que no hay Sí. forma en que tú puedas volver a revivir. En el caso de las que pasaron a la comisión, que justamente está la de relaciones internacionales, que a mí me llama muchísimo la atención. Es como decir, no podemos formar parte del mundo globalizado. O sea, déjenme decirles que uno se relaciona, Aysén se relaciona con Nueva Zelanda, Aysén se relaciona con Argentina, Aysén se relaciona con Dinamarca y Hasta las sus familias comunas tienen tienen, hasta las relaciones. comunas tienen relaciones internacionales hoy día, como sí. Exacto, y lo que nosotros hacemos es decir, ya que esto existe, simplifiquémoslo constitucionalmente. Pero yo no sé por qué la gente
no sé, yo podría decir conservadurismo o podría decir que quizás no se entendió, podríamos hablar de un tema de redacción, pero existe un marco Sí. nacional respecto de las alianzas internacionales que está dado en el Estado central. Por tanto, lo único que podría hacer una región es, bajo ese marco, relacionarse, que ya lo están haciendo, en torno a esas materias. De Y hecho, o ahora. este un dato, cuando yo trabajé en Bachelet 2 en la Intendencia, nosotros teníamos un acuerdo de cooperación con la región, con Cataluña. La región metropolitana tiene hoy día bueno, no sé si siga, pero y las regiones tienen, y ya hasta las comunas. Yo conozco comunas que tienen Exacto. relaciones internacionales con otras comunas. Sí, yo de verdad no entiendo por qué esa prevención. Yo creo que quizás un tema de reacción, porque si efectivamente hay un tema de trasfondo, no, es como no poder visualizar dónde estás, porque eso existe, como ¿Y no lo estamos inventando algo tributario nuevo. convencional? ¿Cómo? ¿Y lo tributario convencional? Ah, bueno, respecto de lo tributario, yo creo que esa es una diferencia más de fondo. O sea, cuando me dicen que las competencias que no podríamos tener tasas, por ejemplo, ni contribuciones regionales, porque nosotros no estamos hablando de impuestos, eso es súper importante. En la propuesta tributaria que estamos desarrollando, en un principio así lo planteamos, pero cuando yo te decía que estábamos acá y nos movimos hasta acá, dejamos de tener esos impuestos, dejamos de tener el IVA dual que pensábamos, y lo que hicimos fue, todos los impuestos son nacionales, van al erario público bajo principios de redistribución. Es decir, llegan allá. Va a existir un consejo que tiene un nombre muy extenso, que no recuerdo, pero era como de equidad territorial, forma parte de nuestra propuesta, pero era un consejo muy largo, donde bajo ciertas normas asociadas a la justicia territorial, a la proporcionalidad, se dice ya, de todo lo que llegó al erario público, que es toda esta torta, ¿cuánto le vamos a repartir a las regiones autónomas? Y dentro de las regiones autónomas, ¿cuánto le vamos a repartir a las comunas? Eso está pensado de esa manera, por tanto, no existe posibilidad de que un territorio sea Dubái y el otro sea Afganistán, que es la caricatura que se ha estado realizando en el Pleno. Porque además, bajo los principios de igualación fiscal, que también están contemplados en la propuesta, nosotros generamos distintos mecanismos de igualación. ¿Qué tipo de mecanismo de igualación? Uno que sea horizontal, es decir, que entre las regiones se pueda realizar, que sea vertical, para que, por ejemplo, cuando la región no puede absorber todas sus competencias, y no sé, no alcanzaste, o sea, habría que revisar cómo se ve el tema de las competencias ahí, y esa es una de las materias que hay que revisar cada uno. El Estado, de manera supletoria, viene también y genera un mecanismo vertical. Y entre otros también, o sea, es una propuesta, a mi parecer, súper completa y que también acalla un poquito estos temores o estos sustos asociados a la propuesta tributaria. Yo espero que ese artículo que fue devuelto a la comisión haya sido más bien por desconocimiento de esta tercera propuesta. Es que ese es el punto. Nosotros vamos con un informe, después viene el informe 2 y el informe 3. Y esta propuesta está en el informe 3, que ni siquiera aún es materia de discusión. Oye, para terminar mis preguntas, después te van a hacer. Tenemos un momento de preguntas del público, pero. Tenía un par de preguntas más, pero yo creo que el tiempo no nos va a alcanzar, así que vamos al punto de la discordia. Asambleas Legislativas Regionales. Esto fue rechazado en particular y volvió a la comisión desde el Pleno y tiene una doble problemática, porque esto va asociado a la negociación que se está realizando en este momento en sistema político sobre el bicameralismo y el unicameralismo. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo? Espérame. Tengo una crisis. Ya, ahí sí. Mi pregunta es, ¿cómo se va a resolver esto? Mira, nosotros, me refiero a la Comisión 3, Forma de Estado, y ya hicimos una propuesta que yo creo que es una muy buena salida para el sistema político, que es un Consejo de Asambleas. ¿Y por qué un Consejo de Asambleas? Porque ya está constitucionalmente en la propuesta de nueva constitución, que sabemos después se va a armonización, un Consejo de Alcaldías, un Consejo de Gobernaciones, porque las asambleas van a existir. Entonces yo creo que eso es súper importante y van a existir porque tienes que poner un contrapeso al gobernador o la gobernadora. De la manera contraria, estás replicando un hiperpresidencialismo regional. Y yo creo que eso es inaceptable.
para que existan, Que el por que cierto, que vivimos tengan ahora actividades. también, porque el centralismo regional desde la capital regional también es un problema que ustedes están intentando subsanar. Exacto, y eso se subsana por medio de estas asambleas regionales. Entonces, bajo esa lógica, si tenemos el Consejo de Alcaldías, el Consejo de Gobernaciones, tengamos un Consejo de Asambleas, que viene también a ser uno de los órganos de coordinación con el Congreso Plurinacional. Nosotros esa propuesta la presentamos el 1 de febrero, las y los compañeros de la Comisión 1 la tienen a disposición y entiendo que también la han tomado como un insumo para poder conversar. Esperamos que cuando se refieren a bicameralismo asimétrico se refieran a eso. Nosotros lo que estamos diciendo es que es un consejo que no es permanente, es un consejo que además en su incorporación, no, no es la palabra precisa, conformación está dado por las asambleas territoriales, por tanto, ahí tendrías directa incidencia territorial dentro de ese espacio y además decimos que va a estar con materias y atribuciones específicas para evitar esta idea de una segunda cámara revisora, que es lo que hemos tenido hasta ahora y que mayoritariamente la gente se manifiesta que no debiésemos seguir por lo menos por ese camino. Oye, y ya, para terminar, Vicentino en el chat pregunta, ¿qué va a pasar con los CORES? Que los CORES ahora se llaman Consejo Social Regional, en la propuesta que fue aprobada por el Pleno, Consejo Social Regional, que esta es mi interpretación de lo aprobado de la norma, que es como un CORE con esteroides, con un poquito de COSOC, de Consejo de la Sociedad Civil. Ya, yo creo, mira, eso justamente tú lo hiciste muy bien, pero ese consejo es lo que hoy tiene el COSOC. Claro. Los CORE para nosotros son la Asamblea Regional. Entiendo. Esa es la lógica, o sea, lo que existe, ya que ya está en la Constitución, que es el consejo, es lo que actualmente es un COSOC, pero con mayores atribuciones. Y los CORE pasarían a ser estos asambleístas regionales que también tendrían mayores competencias y atribuciones. Ahora, es importante también mencionar que ese es como en el diseño para poder compararlo con la institucionalidad que tenemos ahora, pero aún no hemos generado las disposiciones transitorias para decir, por ejemplo, los CORE en ejercicio van a seguir este ¿Terminan mandato, su van a seguir periodo o durante. terminan un año antes? Esa es una discusión Claro. posterior. Sí, Exacto. obviamente. Oye, y esto solo por curiosidad, ¿ustedes no tienen temor de que un mismo organismo, que sería la Asamblea Legislativa, repartan plata y legislen? Porque eso hace el CORE hoy día, para los que no sepan, entre otras muy pocas cosas. Con todo respeto a los CORE, con otras muy pocas cosas, reparten plata del Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Entonces se reparten los CORE de muy mala manera, yo conozco al menos al Metropolitano, de muy mala manera, se reparten la torta, se reparten el pastel y empiezan a repartir entre cancha, iluminación, Claro. una piscina por allá, y cada uno se reparte, todos los CORE tienen un poquito de la billetera y empiezan a repartir. Y todo eso se acuerda en un salón oscuro, ojalá con humo, y eso se los CORE hoy día. Pero al momento de tener una asamblea que reparta plata y al mismo tiempo legisle, ¿no hay un problema de probidad ahí? No, sin duda. O sea, yo creo que uno de los elementos que hay que evitar, por una parte, son los caudillismos locales, pero también el clientelismo. Y sabemos que justamente lo que tú mencionas de las canchas, las camisetas de los equipos y todo, son cosas que van generando una potencial próxima candidatura. Entonces ahí tenemos un espacio de mejora para todo esto, porque como las asambleas tienen que ser revisadas, hay que poder ver cuáles van a ser esas competencias, cómo hacemos un contrapeso con el consejo que ya fue aprobado y también con el gobierno regional. Yo creo que ese engranaje completo es el que tiene que ser muy bien pensado para que no se genere lo que tú mencionas. Yo creo que lo tenemos súper, súper presente porque sobre todo en territorios más pequeños es muy evidente esta situación. Sí. Oye, Yarela, muchísimas gracias por esta conversación. No sé si. Muchas gracias por asistir. Este es un espacio nuevo que se me ocurrió en febrero porque tenía mucho tiempo libre. Y está funcionando, al parecer. Qué bueno. Así que te quiero dar las gracias. No sé si tiene un mensaje final a los espectadores.
Me da risa lo del mensaje final, es como Sí, sus pero últimas todo el mundo, palabras. pero a mí, no voy a nombrar convencionales, pero me lo han pedido. Ah, sí. Sí. No, a mí me pone un poco nerviosa los mensajes finales, pero bueno, yo creo que lo importante es estar atenta al proceso constituyente, hacer esto justamente, entrevistar, escuchar estas entrevistas, investigar un poco más de qué se trata. Hay hartos medios que, bueno, las redes sociales quizás ahí nos ayudan también a comunicar qué está pasando día a día. Ahí hay muchos medios que de verdad es impresionante el trabajo. O sea, día a día te están diciendo qué está pasando. Y yo creo que hay que saber dónde informarse. A seguir pensando en el proceso constituyente, a seguir apoyando, preguntando también si hay dudas directamente, preguntarle a las y los convencionales, no quedarse con los pantallazos ni las cadenas de WhatsApp, que sabemos que es particularmente por donde ahí pasa la desinformación. Y contarles, y lo mencionaba al principio, que esta semana se siguen votando informes en el Pleno, se vota sistemas de conocimiento, que es un elemento trascendental, porque tenemos una comisión que está pensando culturas, que está pensando artes, que está pensando patrimonio. ¿Y Y yo cómo creo quedó que sí. el calendario? ¿Se vota en particular, en general el jueves y en particular el viernes? Exacto, muy Ok. bien informado, a No, yo partir de estoy las 15 horas. muy bien informado, Yarela. Sí, a partir de las 15 horas, jueves y viernes, No, pero pueden generar. el de viernes es temprano, po. Mira, es que recién nos llegó que era a las 3, pero yo igual lo encuentro extraño porque si no, no alcanzaríamos a votar todo. Yo creo que va a ¿Y existir ahí una para qué se van a verificación. ir tarde el viernes si pueden partir a las 9 y se van más temprano? No tiene ningún sentido. Sí, pero es que quizás, bueno, hay que ver también cuál es la conversación en las comisiones, porque en paralelo, por ejemplo, nosotros estamos discutiendo todo el bloque 2 que Ah, tiene que claro. ver con los gobiernos locales. A lo Entonces. mejor le quieren dar espacio el viernes en la tarde para terminar de sacar informes. O sea, el También viernes en la puede ser. mañana para que las comisiones terminen de evacuar informes para la próxima semana. Bueno, vamos a estar informándolos de los horarios de no, sistema de conocimiento que se discute jueves y viernes. Ya pues, Yarela, muchas gracias. Muchas gracias a ti, que estés muy Te bien. pasaste, chao. Chao. Oye, y eso era Yarela. Ahí estaba Yarela. Se me metió entre medio. No sé si la vieron. Obvio que la vieron, perdón. Se me metió Ingrid, que llegó muy temprano. Yo le dije que llegara en un ratito más. Ingrid Villena. Pero bueno, muy simpático Yarela. Me cayó súper bien. La voy a saludar cuando la vea en la convención. Oye, yo vuelvo en un minuto y viene la entrevista con Ingrid Villena. No se vayan. Yo debería dejar una pantalla aquí más linda, pero no tengo ninguna. Así como comienza en. No, me da paja esa. No, los voy a dejar aquí con mi fondito. Yo voy y vuelvo. Me voy a servir más bebida. Le digo a Ingrid que se conecte y estamos.
Me gusta esto de las dos tandas, pero es complicado switchar. Pero bueno, está bien. Vamos a esperar a Ingrid, que ya se está conectando. Por mientras los leo. La bebida. Sí, aquí está. Oye, 40 espectadores, muchas gracias. Díganle a sus amigos que estamos acá. Ojalá me esté escuchando. Sí, sí, me estoy escuchando. Ustedes me tiran preguntas entre medio y yo se las tiro. Tengo una pauta, pero puedo ir metiendo entrevista entre medio. O sea, pregunta entre medio. No es tan. Le puedo preguntar si hay diálogo con la derecha. Ya le voy a preguntar si hay diálogo con la derecha a la convencional villena. ¿Por qué no las meten al grupo de WhatsApp? Es todo muy complicado, sí. Este es un espacio que intento explicar más o menos esto, pero sí es complejo. Sí es complejo. A tu criterio, ¿cómo va la convención? Todo lo aprobado en que está hoy día en el texto, que ya no hay una hoja en blanco, como dijo Yarela. Yo creo que va súper bien. Tenemos un problema. Tengo un problema. Tengo que finalizar esta. Tengo que hacer otra conversación, weón. Necesito bajar la info a mi familia. Está difícil, weón. Está muy difícil. ¿Cómo empiezo una aquí? Star. Copiar invitación. Tengo. Ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Ay, ahí sí. Ahí. Ahí sí. Me estoy conectando a WhatsApp. Tengo a la convencional villena, weón, esperando. Qué vergüenza. Voy a tener que hacer dos Zooms separados para que no me vuelva a pasar esto. Pero bueno, aprendizajes, aprendizajes. Pues se me metió Ingrid Villena, la saqué y ahora no puedo entrar a la misma conversación de Zoom. Mal ahí. Pero me preocupé de no acusarla con Zoom. Aparte los medios encuentro que no comunican y no explican. Es que los medios están metiéndose en la chimuchina, pues que igual a mí me encanta. Me encanta. Como la pelea. Yarela se. No, no digo que se enojó, pero hubo un momento áspero cuando yo le preguntaba sobre por qué no votaba igual que Atria y Baza, po. Porque eso es lo entretenido, po. Eso es lo entretenido. O sea, a mí me encanta esa parte. La puedes dejar en la sala de espera. Sí, Flowers. Es que como me apareció, como que me dio susto. Pero sí, ríe, ríe, tontona. Es un problema bajar esto a la familia. Va mal. Es difícil. Hola, hola, Alberto Zen. Hola, hola, a las 38 personas que nos están mirando. Dos me abandonaron. Muy mal ahí. No, 39. Muchas gracias. Pues ahí mostró su apoyo a los amarillos. ¿En serio mostrando su apoyo a los amarillos? No, me estás hueveando. Bueno, es que es muy cercano a la convencional. Es muy cercano, o sea, muy cercano a la senadora Goit. Pero no tiene, no le quedan muchos amigos ahí adentro, yo creo. A Chain. Oye, ¿y a quién entrevistamos el próximo lunes? Voy a intentarlo con Dorador, para que nos explique lo aprobado y rechazado en conocimiento. Pero me falta uno, que podría ser hombre,
Y quizás tiene que ser Waldowski, weón. Sí, ahí entró la convencional. Admitir. Ya estamos. Ya estamos, ya estamos. Ahí está la convencional. Perdón, convencional, tú. Me echó de la otra Te reunión. eché de la otra reunión. Dame un segundo. Te eché de la otra reunión. Ahí sí. Ahí estás. Ahí te voy a mover. Ya, ahora sí está en cámara. Oye, perdón por echarte la otra reunión, es que no. Esto, yo soy nuevo en esto. De hecho, tú eras mi cuarta convencional entrevista. Así. Y esto de tweets es una máquina difícil de manejar. Todo un mundo Twitch. Es todo un Yo lo mundo. conozco hace poquito. ¿Ah, sí? Bueno. No, y el programa OBS es una tortura. Pero intenta, hacemos lo que se puede. Oye, Yo ya. lo ocupo para ¿Para qué ver lo...? los Simpsons, Futurama y Malcolm. Ya, está bien. Y esas cuentas se deberían ir baneadas. Algo están haciendo bien para que no los baneen. No los voy a funar, no, no los voy a funar. Oye, ya, po. Ingrid. Tú eres convencional de la lista de pueblo del colectivo Pueblo Constituyente, electa en el Distrito 13, que es Santiago Sur, con muchas comunas que no recuerdo. Tienes 30 ¿Te las años. digo? Ya, dímela. Te las sabes, te A las ver. recitas de memoria, obviamente. El Bosque, La Cisterna, San Miguel, Pedro Aguirre Cerda, San Ramón, Lo Espejo y ahí estamos. Son seis. Oye, y eres abogada de la Central, tienes 30 años. Yo soy cientista político de la Central y tengo 32, eso sí. Qué buena. Quizás nos topamos por ahí en algún pasillo. En algún pasillo. Yo estudié en Vicente Kovácevich 2, eso sí, tú estabas allá en Parque Almagro. Ah, en Parque Almagro, Claro. sí. Pero bueno, nos cruzamos en algún momento. ¿Tú hiciste vida universitaria, política universitaria? No, Ya. Yeah. no, no tenía tiempo. Me cambié a vespertino Ah. en tercer año de la universidad y nunca fue mi interés la política en general. No, Esto es. y en vespertino no debe haber mucha política universitaria. Hay, pero poquita, Ya. poquita. Pero no, no, no era mi fuerte. ¿Y hay trabajado profesionalmente en la protección de derechos de niñas, niños y adolescentes? ¿NNA? Sí, Y así ahora es. estás en la Comisión de Sistema de Justicia, que fue la noticia de la semana pasada. Y al menos va a seguir siendo la noticia hasta el miércoles, porque no vamos a tener informe en el pleno hasta el jueves, donde se discute sistema de conocimiento. La comisión del futuro. La comisión del futuro. La última comisión en crearse, de hecho. Así es. Y es Oye. bien interesante esa comisión. No me he leído el informe todavía, pero bueno. Mira, yo creo que te va a llegar sorpresa. Pero bueno. Yo ya me lo leí. Oye, A ver. pero yo tengo mucho más tiempo que tú, no te preocupes. Yo quería partir como hablando de política en la interna de la convención, para terminar con el articulado del sistema de justicia, porque queremos entender la evolución que ha tenido la lista del pueblo a pueblo constituyente. El funcionamiento de este nuevo colectivo de pueblo constituyente, la división que hubo con que muchos ex Lista del Pueblo, bueno, tenemos ex Lista del Pueblo que se fueron a movimientos sociales, Loreto Vidal es ex Lista del Pueblo y no está en ningún colectivo, hay varios, cuatro, si no me equivoco, que se fueron a la Coordinadora Plurinacional y Popular. Así es. ¿Qué ha pasado en los ex Lista del Pueblo, en Pueblo Constituyente? Es difícil de explicar, o sea, yo quiero comenzar señalando que cuando nosotros creamos la lista del pueblo a nivel nacional, nos conocimos en persona el mismo día 4 de julio que empieza la convención. Y era súper extraño conocer a todas las personas que solo veíamos por Zoom, generalmente hace más de 6 meses. Pero ustedes sí tenían Y coordinaciones, ustedes sí se habían visto por Zoom
¿Tú habéis visto a tus compañeros de lista de otros distritos por Zoom? ¿O no? Ni siquiera eso. Sí, Sí. sí, sí, sí. Y ya sabíamos que habían diferencias políticas, quizá en determinados temas, pero como éramos un número relevante, creo que éramos 26 convencionales que ingresaron. Sí. Al comienzo nos mantuvimos unidos, pero bueno, la primera diferencia política fue con la postulación a la presidencia de Diego Ancalao. Ahí se genera el primer quiebre porque la verdad es que el objetivo de la lista del pueblo era llegar a la convención constitucional. Y aquellas personas que no podían ingresar tenían que formar parte del equipo. Yo me lo imaginaba de esa forma, que fueran parte del equipo para que pudiéramos seguir trabajando juntas y juntos. Pero la gran cantidad de votos que sacamos en esa elección de la convencional constituyente alentó a otras personas a postularse a diputado, senador, presidente. Igual como el gran Y resultado lo obligó un poco a ser actores políticos que no sé si es lo que estaban buscando. no, yo no era el principal objetivo, francamente. Siempre la misión fue llegar a la convención y redactar el proyecto de nueva constitución. En lo segundo vino también un poco por presión social, porque la gente necesitaba y veía una esperanza en nosotros y nosotras, y era difícil cargar con, como que todos pensaban que nosotros teníamos la solución, o yo sentía eso, que teníamos la solución de todos los problemas de los últimos 30 años y que teníamos que hacerlo en un año. Y lo más gracioso es que nadie tenía experiencia política previa como tan desarrollada, militancia de partido político. Era un poco extraño. Y bueno, ahí se produce el primer quiebre. El segundo hito importante es, bueno, lo que ya todos todavía comentan, que es lo de Rodrigo Rojas. Y ahí decidimos ya afianzarnos con las personas que principalmente trabajábamos muy bien entre nosotros y nosotras, con la primera etapa de la convención, que fue la creación de indicaciones, no cachando una de Pero cómo se hacía en el la proyecto. discusión reglamentaria. Sí. Yo también participé en la comisión de reglamento general. Fue bastante interesante ese debate. Y ahí nace Pueblo Constituyente, pero aún así faltaban las discusiones de fondo, que es las que estamos dando ahora. Por ejemplo, ¿qué sistema de gobierno queremos? Respecto a la minería, y a medida que íbamos tocando temáticas, se iban identificando nudos críticos, y había compañeras que se sentían más tranquilas o más conformes con este nuevo colectivo que se llama Coordinadora Plurinacional Y popular. y popular. Y así sigue sobreviviendo Pueblo Constituyente, a pesar de las mil y un balas que nos han llegado. Ahora la integramos activamente 11 convencionales, pero tenemos alianza con Cristóbal Andrade, que todavía sigue siendo de la lista del pueblo. El único que Y queda también, en ese sí. colectivo, al menos formalmente, para la secretaría, él es el único miembro de la lista El del pueblo. único. Sí, pero sabes que lo beneficia bastante porque cuando él pide palabra, le toca el tiro. Claro. No tiene que esperar toda la vuelta hasta que le toque. Y está la Constanza San Juan, que ya está en mixtos, y también tenemos una alianza, y con Adriana Ampuero. Y con la Loreto Vidal también tenemos súper buena onda, de hecho la hemos apoyado con los patrocinios para que ingrese al Comité de Ética, la hemos apoyado en sus iniciativas, hay un feedback, un trato muy cordial entre nosotros con ella. Lo que yo veo desde afuera es que lo que es hoy día Pueblo Constituyente, políticamente es muy cercano a movimientos sociales, pero están más cerca de movimientos sociales que de la Coordinadora Plurinacional y Popular. Sí. Y aquí va mi segunda pregunta en esto, que es, ¿Qué está pasando con el vicepresidente adjunto que les corresponde y todavía no ocupan? Tu compañero de comisión, ex compañero de comisión en reglamento también, fue coordinador de reglamento, Daniel Bravo, a todas Daniel San. luces parecía ser el candidato natural a la vicepresidencia adjunta que queda vacante todavía, que ya llevamos un mes de vacancia y lo que se rumorea en los pasillos del ex Congreso es que la coordinadora plurinacional
y Pueblo Constituyente no se han puesto de acuerdo en el nombre y no están las firmas para la carta de vicepresidente, porque recordemos que las vicepresidencias adjuntas, no la de Domínguez, todas las otras, se definen por auspicio. No, no, no es la palabra auspicio. ¿Cuál es la palabra? Patrocinio. Patrocinio, perdón. Un patrocinio. 24. Necesitamos 24 Necesitan personas. 24 y la coordinadora plurinacional y Pueblo Constituyente, esto es lo que se rumorea, por eso la pregunta, no se han puesto de acuerdo en el nombre. Y en teoría debería ser Daniel Bravo, que es el nombre que ha sonado, y es la carta de Pueblo Constituyente, pero al parecer no le están dando las firmas desde la Coordinadora Plurinacional y Popular. Así es. Lo que pasa es que nosotros cuando damos el voto de confianza por Gaspar Domínguez, siempre nos señalaron que independiente de nueva constitución nos iban a dar los patrocinios para poder llevar a Daniel Bravo. Durante esa misma jornada nos enteramos que independiente de nueva constitución no nos da los patrocinios a nosotros, sino que prefiere a los partidos políticos, Al Frente siendo que Amplio y los el conversos. Independiente No Neutrales repartió los patrocinios en casi en partes iguales al Frente Amplio y al Partido Socialista. Así es. Y debió haber preferido a los las y los convencionales independientes que levantaron su ¿Y candidatura. los no neutrales tenían ese acuerdo con ustedes y después Lo lo desconocieron. desconocieron? Así es. O sea, ustedes nunca tuvieron nunca estaba en sus planes generar alianza con la Coordinadora Plurinacional y Popular. No. Entiendo. Y Y lo que nosotros ahora vemos es que todos nos están presionando, pero es un problema que nosotros no tenemos que resolver. porque ustedes creen que la vicepresidencia le corresponde a Pueblo Constituyente. Totalmente. Totalmente. Tenemos 14 patrocinios. Daniel es un excelente elemento y bueno, si no fuera Daniel Bravo el nombre de consenso, puede ser cualquier otro compañero o compañera. De hecho, preferimos, tendría que ser varón en este caso porque ya Natalia Enríquez estuvo en la primera parte de las vicepresidencias adjuntas. Y otro tema que también se mezcla en esta discusión de la vicepresidencia adjunta, que llevamos un mes sin vicepresidencia adjunta, Es que nosotros es que igual tenemos. aprovechamos este vacío, por si ¿Ah? acaso. O sea, es que nosotros igual nos damos cuenta que este vacío se suscita por los partidos políticos, básicamente. Entonces, ¿Por la qué? sobrecarga laboral, porque ellos aceptaron los patrocinios de independientes no neutrales. Para nosotros nos complica mucho llegar a ese puesto con patrocinios, por ejemplo, de la derecha, que todavía sobran y están vigentes. Pero a los partidos políticos, quizá al colectivo socialista o a algunas personas del Frente Amplio, les hubiese sido mucho más simple o más fácil. Y cuando se Pero plantean en la oportunidad de negociación. le estás pidiendo al Partido Socialista y al Frente Amplio, ya no, pero en el pasado le estás pidiendo asumir el costo de recibir la firma de la Tere Marinovich. No, pues de ese colectivo no. No, Pues pero hay una centro derecha. no, pero la centro derecha ya Ahora tiene eligió su candidato. a Sí. su con votos de colectivo con patrocinios del colectivo de la Prueba. Pero lo que ocurre hoy es que ustedes tienen votos disponibles en la ultraderecha y en el colectivo de la Prueba. Y Sí. de movimientos sociales deben quedar algunos, ¿no? No, no quedan. No Se quedan. fueron a Bárbara Sutil. Claro. Entonces, y esto va a ser hasta el final porque ya con un mes yo creo que ya fue. De hecho, a mí, con la discusión de dos tercios de la semana pasada, o la semana antepasada, no me acuerdo ya, la semana pasada de la mesa, yo pensaba, va a quedar una cagada importante si es que la mesa, si es que ese voto era un empate. Menos mal que quedó, independiente de lo que se votó y de la posición que uno u otra puede tener, qué bueno que fue 5-3 y no fue 4-4, porque si no, ahí hubiese quedado una cagada importante. Así es, así es. Y bueno, tampoco hemos tenido tiempo como de renovar las conversaciones porque estábamos en periodo de presentación de iniciativas, ahora en votaciones, reuniones para todos lados y
Y nuestra prioridad como pueblo constituyente es buscar una persona de consenso, tampoco bajo presión, bajo intimidación, bajo amenaza, porque eso es lo que pasa realmente. Pero siempre el pueblo constituyente. Ah, y lo otro que iba a decir, lo otro que iba a decir Es que somos, en... tenemos 14 patrocinios, pues como, Sí, claro. bueno. Lo otro que iba a decir que también entra en esta negociación es que Rosa Catrileo, que es parte de la Coordinadora Escaño. Plurinacional, No, ¿no? la Rosa no es de la Ah, ya. Yeah. coordinadora. No, es de Escaño, Es de de Escaño Escaño y por. con ella, y ella también es parte de la mesa. Entonces, ah, lo que yo había Sí, escuchado es que no, ella... ella es coordinadora. Ella es coordinadora de la Comisión 1. Ah, no, perdón. Entonces me estoy. Se me... ¿Quién es la otra vicepresidenta de Escaño que no es la del sur? No sé. Natividad Yanquileo, ¿puede ser? Natividad Yanquileo. Perdón. Natividad Yanquileo. Natividad Yanquileo es parte de la coordinadora. Sí. Y fue con firmas. Y es vicepresidenta adjunta. Y fue con firmas de los escaños. Con eso Y fue de la coordinadora. suficiente. Y de la coordinadora. Que bueno, que se cruzan. Entonces. Exacto. Y claro, ahora no hace sentido que la coordinadora tenga otro representante en la mesa. Y claro, le Podría ser correspondería representado. a Pueblo Constituyente, pero ahí hay un drama que al parecer todavía no tiene por dónde solucionarse. Oh, ese nudo está más apretado que nunca. O sea, ¿y tú te la jugarías porque no vamos a tener un nuevo vicepresidente en esta y que vamos a tener una mesa con uno menos por todo el periodo? No lo sé, no lo sé, francamente. La convención da giros inesperados día a día. Quizás de pronto sale el nombre de otra persona y nosotros pudiéramos sentirnos representados con ella o él. Pero no lo hemos conversado esta semana, por lo menos. Oye, ya, cerramos ese tema y entremos a las comunicaciones de la convención, que es algo que a mí me inquieta. De hecho, este canal lleva apenas 21 días porque creía que era importante tener espacios de conversación sobre la convención. Pero quiero ¿Con saber... cuántos suscriptores, cariño? ¿Ah? ¿Cuántos suscriptores tienes ¿Me ya? está viendo 700... ¿Me están viendo cada video? Me lo ven 700 personas convencionales. Saludos, bienvenidos. en este momento hay en vivo 50, pero el video al final en VOD me lo ven 700 personas. Así que sí, vamos bien, apenas 21 días, estoy acreditado en la Muy convención. bien. Te voy a saludar si te veo en el patio de la convención, a veces me voy a dar una Ya, pues. vuelta. Pero sobre la comunicación yo tengo que, bueno, todos sabemos que es un problema. No creo que nadie diga que no es un problema. La presidenta de la convención dijo que no había una crisis comunicacional. Lo dijo tres veces cuando salió Lorena Peñán. Apareció la carta de Lorena Peñán haciendo una crítica política y comunicacional de la convención y sobre todo de la mesa. No sé cuál es tu posición respecto a las comunicaciones de la convención. Yo tengo una tesis de que es que que hoy día tenemos... Estrategias comunicacionales, salidas comunicacionales de 154 convencionales, pero la sumatoria de esas estrategias comunicacionales no reemplazan una estrategia institucional de la convención, explicando plazos, la diferencia entre dos, entre particular y general, por qué un artículo rechazado en particular con menos del 50 más 1. Se elimina de la discusión y los que tienen más de 51 pero menos de 2/3 vuelven a la convención. Toda esa, perdón la palabra, toda esa paja, no la está, no, nadie la está diciendo, Nadie le explica. nadie la explica. Creo que para ser súper honesto, la última semana y media, la presidenta y el vicepresidente Domínguez han tenido apariciones en prensa mucho más que sus primeras 3 semanas en su cargo. Entiendo que estaban en otra cosa, pero creo que las comunicaciones son inherentes al cargo, inherentes a la convención. Pero bueno, ¿cuál es tu evaluación de la comunicación en la convención? Ha sido difícil. O sea, partiendo de la base de que para tener una estrategia comunicacional se necesitan recursos y buena voluntad política. Por parte de los recursos siempre han estado limitados.
Y me parece muy desafortunada la carta que publica esta encargada de comunicaciones, por cuanto no Solo le hace aclarar un ahí favor a la. que no la publicó ella. Fue filtrada. Ah, qué Pero no feo. sabemos quién la filtró porque se la Qué mandó a toda la feo. mesa. Esas cosas no, bueno, bueno, eso no le hace bien a la convención, o Sí. sea, nosotros no estamos viviendo de cahuines, no estamos viviendo de filtraciones. Yo creo que de los 155 convencionales son entre 46 convencionales que quieren hacerle daño a este proceso. No lo quieren ver florecer. Y bueno, lo más probable es que la filtración venga de ese sector político de la convención. Desafortunado que se le dé prioridad a eso, porque mientras estaba sucediendo esa noticia, estaban pasando otras mucho muy interesantes, como por ejemplo la aprobación en general de las normas de las comisiones, que todos los convencionales habíamos presentado más de mil iniciativas, La consulta pero todo eso, indígena. la consulta indígena que comenzó ahora. Entonces todo eso se pierde por la filtración de una carta de. Bueno, yo creo que esta situación se pudiera salvar si nos dieran 15 minutos diarios antes de las noticias para explicar lo que está haciendo cada comisión y que saliera en cadena nacional y pudiéramos educar. Porque además ya no tenemos las semanas territoriales donde nosotros podíamos desplegarnos en las comunas para poder entregar volantes, para hacer feria, para ir a asambleas, cabildo, porque no nos da el tiempo. De hecho, no sé si viste la noticia que ahora estamos pidiendo trabajar los sábados. Pero para solo para pero solo para que corra el Solo día. para el cómputo de plazos, pero Sí. hay comisiones, por ejemplo, la Comisión 5 que vota los sábados. De hecho, tuvieron una sesión extraordinaria y se juntaron el sábado pasado Sí, a po. votar. Y Y eso nos sale, sí. el sobreesfuerzo humano que estamos haciendo cada convencional, de levantarnos y empezar a trabajar en reuniones desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche, y entre medio tratar con nuestros propios equipos de generar una campaña comunicacional desde nuestros Instagram, Twitter, compartir esta instancia contigo, Danilo, que de verdad se valora bastante. Al final uno tiene que estar como en modo pulpo, le digo yo, así, haciendo varias cosas a la vez. Pero claro, de manera institucional quizás se pudiera reforzar, pero para eso necesitamos apoyo y buena voluntad política. Sí, lo de los recursos, de hecho, alguien lo preguntaba por acá arriba, no recuerdo quién, que ustedes están trabajando con muy pocos recursos. No sé qué. Aquí, ¿crees que deberían haber pagado más dinero a los convencionales para que realmente pudieran mentalizarse 100% en su trabajo de reacción? Dice Luis Navia Vera, a lo que yo le cambiaría el sentido de esa pregunta y más plata de asignaciones, porque la plata que, no voy a hablar de ti porque no sé cuánto pagas, pero la plata que en general se le paga, los convencionales le pagan a sus asesores legislativos, a sus periodistas, a la persona que tienen en el terreno, Es es muy poco, poca, es muy poco. poca. No, Para un no trabajo de vale la equipo efectivo pega es poco. porque se trabaja muchísimo, no lo vale. La mayoría de las personas, yo me arriesgaré a decir, el 80% de los asesores, periodistas, asesores legislativos, están ahí porque hay un proyecto político detrás, porque plata están perdiendo todos los días. Oh, mira, a ver, para serte súper honesta, yo si hubiese seguido trabajando como abogada independiente, mi sueldo no variaba mucho de lo que estoy ganando actualmente. O sea, igual la remuneración que que generaba era alrededor de los 2 millones de pesos. Pero trabajaba y estaba desocupada a las 4 o 5 de la tarde. Yo podía hacer mi vida social, podía visitar a mi familia. Y ahora estos 2,5 millones se tienen que distribuir en jornadas de 24/7, forever, o sea, como por los 4 meses que quedan. A mi asesora, a la Nicole, son 1,400,000. A la niña de las gráficas, 450. Y al niño que está en terreno, también 450. Entonces, en total, como esos 2 millones, tratamos de distribuirlo. Pero no es un sueldo digno como el que estamos tratando de buscar para todas las chilenas. O sea, estamos buscando eliminar la precarización laboral
precarizándonos nosotros mismos, abandonando nuestras labores de cuidado, dejando estar nuestra salud mental, nuestro cuerpo, mala alimentación. Pero filo, o sea, todo sea por el proyecto de nueva constitución y al menos dentro de mi equipo ese es el ánimo. No estamos acá con proyecciones de generar lucas o ahorrar, no, sino más bien de entregar un proyecto que era el que nos unió, porque a las chiquillas, a la Nicola, a la Marcia, al Diego, yo los conocí por la revuelta desde el 18 de octubre. O sea, eso fue lo que nos une, eso es lo que nos motiva día a día a seguir en este trabajo y hacerlo con mucho cariño y corazón. Y antes de entrar al articulado del sistema de justicia, porque hay mucho que hablar, las definiciones sobre los tiempos de cuidado, sobre la tanta pega, ¿tú estás ahí por aumentar? Mira, te manda saludos Geragor, que está en el chat. Ay, el del Fox, ¿no? Sí, el zorrito. Ya, el zorrito. Sí, zorrito. Que no sé si es hombre o mujer. Así que intento no decirle él, Geragor. Ahora me equivoqué, perdón, Geragor. Es difícil. Y mi punto es que, ¿tú estabas ahí por aumentar el plazo? ¿Tú crees que es posible? ¿O ya esa pelea estaba dada por perdida? Bueno, nosotros ya como colectivo tomamos la determinación de no ilusionarnos con un aumento de plazo y cumplir con el que ya está. De hecho, ya no tiene tanto sentido aumentarlo porque ya pasamos la parte más dura, que era la presentación de iniciativa, y yo creo que era ahí el momento en que necesitábamos mayor tranquilidad para redactar, para poder quizás no se hubiesen presentado tantas iniciativas, se hubiese presentado una de mayor consenso. Estoy suponiendo porque son como escenarios paralelos que nunca van a suceder, ya pasó ese tiempo. Ahora bien, estoy preocupada por el plazo que tenemos para armonizar. Porque lo que estoy escuchando mucho en las reuniones o por parte de mis colegas... Esto lo arregla armonización. Yo lo he escuchado muchísimo. Yo lo he escuchado y muchísimo. O sea, antes, cuando estábamos, porque también participé en la elaboración del cronograma, antes todos decían, no, démosle 3 semanas de armonización si no es tanto. Y yo con ataque, así como, ¿estáis locos? Si armonización por lo bajo necesita 3 meses, 2 meses. Creo que ahí ganamos 1 mes y medio para armonización, pero tengo pretensiones de también irme a esa comisión. Y además que va a ser, no sé si terrible, pero no sé si es una palabra adecuada, pero son muchísimos convencionales. Va a ser la comisión 40. Con más convencionales de la del proceso constituyente. Sí. Entonces, Derechos Fundamentales tiene 33 convencionales. La comisión de armonización va a ser con 40 convencionales. Y claro, mientras el resto de los convencionales se va a sus semanas territoriales para difundir el proyecto de constitución, de nueva constitución, el resto de los 40 convencionales se van a quedar en el Congreso debatiendo por larga jornada sobre la armonización. Que además no tiene yo sé que yo me acuerdo de estas discusiones en reglamento, y yo sé cuál es tu posición, pero que tampoco tiene potestades. No tiene ninguna gran potestad, sino que solo entregar, levantar, como alguien decía, que como no tiene corrector, sino que tiene destacador, como levanta alerta, levanta bandera roja de dónde están los problemas, pero después esto va a volver al pleno. Exacto, para votar. Para votar, para proponer la salida a estas banderas rojas que te levanta la armonización. Entonces tampoco es una pega fácil ni corta. No, para nada, para nada. Y en paralelo los colectivos van a estar discutiendo, van a estar poniéndose de acuerdo con las soluciones a los problemas que levante armonización. Sí. Va a ser un trabajo rudo, bastante rudo. Tienes mucha pega, Ingrid. Pero no me bueno, digas. Hablando del articulado del sistema de justicia, que fue la gran noticia de la semana pasada, mi idea, y la aprovecho de contar a la gente que nos está viendo, es entrevistar todos los lunes a convencionales relevantes de cada comisión donde se haya aprobado el informe
la semana anterior. Entonces, todos los lunes, antes estuvimos con Forma de Estado con Yarela Gómez, ahora estamos con Ingrid Villena por Sistemas de Justicia. Los artículos aprobados fueron de función jurisdiccional, la coexistencia del sistema, no, perdón, la garantía de acceso a justicia, el acceso gratuito, la paridad de perspectiva de género y otras características de la función jurisdiccional. Y creo que no, creo que pocas, no me acuerdo de las votaciones en específico de la particular, pero creo que pocas fueron muy peleadas. Como creo que un par llegaron a 107, pero no fue tan peleado la discusión de los aprobados. Pero los rechazados, el que se rechazó en general, el de inamovilidad de jueces y jueza, quería preguntarte qué opinas sobre la edad de jubilación y el eventual cese de los cargos por plazo que estaba en el articulado que quedó. Recordemos que el articulado que quedó decía que los jueces y juezas se jubilaban a los 70 años, actualmente son 75, y también había una frase, no recuerdo muy bien textual, pero que decía que los jueces cesaban sus cargos cuando se acababa el plazo o cuando cumplían 70 años o varias otras cosas más. Entonces, el cese por plazo era un problema, al parecer. Sí, Ah, mira, ahí la verdad es que me sí. tiró el Sí, te articulado. lo Qué copié. rápida. No Pero te ahí hay preocupes. un problema. Entonces, ¿cuál va a ser la salida en la constitu en la en la en la comisión? ¿Cuál crees tú que va a ser una salida razonable? O sea, perdón, no razonable. Una salida con 2/3. A No ver, soy quien para calificar si es razonable o no es razonable, pero ¿cuál crees tú que es la salida con 2/3 al respecto de la inamovilidad de los jueces, del artículo en particular? partamos de la base de la discusión de la inamovilidad, o sea, que los jueces no podían ser suspendidos, trasladados, removidos, sino por el Consejo de la Justicia. Y el Consejo de la Justicia es otro órgano autónomo nuevo que estamos creando, o sea, no es nuevo en los sistemas de justicia del derecho comparado, sino que es nuevo en nuestro país. Y este Consejo de la Justicia podía removerlos, teníamos que estipular una edad. Acá hubieron varias conversaciones, porque muchos de nuestros compañeros señalaban que ¿por qué respetar el plazo de los 75 años que rige actualmente si el común de las chilenas y los chilenos jubila a los 60 o 65 años? Claro, pero O tenemos que sea, entender también que la edad de espera. jubilación tiene que subir, o va a subir, Sí, pues. o todos estamos de acuerdo en que tiene que subir. Bueno, depende Ah, bueno, de la perdón, postura política de perdón, cada uno. perdón. Claro, no es como un hecho cierto, la verdad es que igual sí, bueno, es una discusión No, de es más otra adelante, pues discusión, la claro, no nos vamos longevidad a meter ahí. de la vida. Ah, bueno, otro argumento, ese era uno de los primeros nudos. El segundo de los nudos era, ya, ¿por qué pueden seguir trabajando si las demás personas se jubilan a cierta edad? Pero para argumentarlo, pueden seguir trabajando porque para poder ser juez o jueza, o llegar a los altos cargos dentro de los sistemas de justicia, actualmente Poder Judicial, uno tiene que estudiar mucho, tiene que pasar por la academia judicial, tiene que estar perfeccionándose constantemente. Hay un gasto fiscal asociado a al crecimiento del conocimiento por parte de ese funcionario o funcionaria. Esta inamovilidad, algunos pensaban que afectaba la independencia de los jueces y juezas, o sea que iban a estar pensando ya en cierta cantidad de tiempo que tienen que postular otro trabajo, a dónde van a ser trasladados. Había otra propuesta de un compañero, el Mauricio Daza, que por ejemplo los de las Cortes de Apelaciones tenían que durar 8 años nomás en sus cargos, más no una edad pertinente. Y bueno, eso generó bastante controversia Pero desde la solo Corte de para hacer doble Apelaciones. clic ahí, el argumento era, que nos puede gustar o no, pero el argumento era un juez que está por terminar el plazo, porque había un. Pese a que no estaba determinado cuál era el plazo, había en el articulado una definición de plazo. Claro. Yo puedo entender que el juez, cuando le toque juzgar a, no sé, a Luxic, o a un gran empresario, o a una minera, o a un retail, qué sé yo, puede
juzgar de forma diferente, porque después va a ir a buscar peguita a el lugar donde, o a la persona que están juzgando en ese momento. Ese era el gran temor. No, sí, po. Y bueno, también dentro de la propuesta articulada hay una frase que tú puedes ver que dice: se harán sus cargos únicamente al cumplirse la duración prevista para el mismo. Y Eso. esta duración prevista para el mismo la dejábamos de materia de ley y no de rango constitucional. Entonces, una ley cualquiera, porque no sabemos si van a existir las leyes orgánicas, las de quórum calificado, una ley va a venir y puede decir: ya, ahora los jueces duran 5 años. 10 años, 15 años, bueno, anda a saber tú, eso va a depender del Congreso que la esté dictando y sus integrantes. Y por eso fueron los argumentos para poder rechazarlo. Ahora bien, esta indicación la repusimos, si no me equivoco. No, no se repuso esto porque ese No, artículo se fue perdió rechazado en total. general. Ese era el de la inamovilidad, ¿ves? Inamovilidad de Que jueces tengo y acá mi juezas. comparado. Ese fue Claro, lo rechazado en perdimos. general, entonces no podéis levantar articula No. indicaciones si fue rechazado Fue el en artículo general. 4 y 8. Sí, pero bueno, Pero tenemos que mi buscar la pregunta era, forma de ¿cómo vamos a revivir. salir de aquí desde la comisión? ¿Cuál crees tú que puede ser la salida que le va a dar la comisión? Primero es tú, ¿cuál es tu posición acá? ¿Y cuál crees que va a ser la salida para reunir los 2/3 en el pleno? ¿Le vamos a volver a los 75 años y con eso está? ¿Le sacamos el plazo y ponemos los 70 años y ahí cada uno entrega algo? ¿Vamos a volver a redactar este artículo completo? ¿Cuál va a ser la salida? A ver, es que esto fue renovado. Lo reemplazamos de la siguiente forma: la inamovilidad. Las Ya. juezas y jueces son inamovibles. No pueden ser suspendidos, trasladados o removidos sino conforme a la causa y procedimientos establecidos por la Constitución y las leyes. Eso. Esa va a Fin. ser la propuesta de Ah, interpretación ese va a alternativa. quedar, po. Eso es lo que buscamos, porque cuando nosotros revisamos la primera propuesta de texto no contábamos con la venia del colectivo socialista. Y en esta oportunidad sí fue invitado para que Y pueda... con ese articulado tienen al colectivo socialista arriba, supongo. Esperamos que sí, en su Ah, ya. totalidad. Sí, yo creo que con esa reacción, o sea, conociendo a la Esperamos, fauna, porque a si la no nos fauna de centro quedamos... izquierda, que es la que yo adscribo, yo creo que con esa reacción deberían hasta convencer a Cruz con esa reacción. Así de buena reacción, te digo. El profe Cruz, El profe Cruz, sí. que es bastante facho a A ver veces, ¿eh? quién firmó esto. Claro, está suscrito por Mauricio Daza, Tomás Laibe, yo, Cristian Viera, Manuel Gordowski, Vanessa Hope, Luis Jiménez y Natividad Yankee Lu. Bueno, va a haber que pedirle a Tomás Laibe, que estuvo invitado la semana pasada a este tweet, que haga A la pega en su Roberto. colectivo. A ver, pero Le vamos ese a era dar. otro documento, Ah, disculpe. verdad. El documento: Daniel Bravo, Natividad, Daniel Stingo, Mauricio, Manuela, Hugo, Luis Jiménez. No, en este no tenemos Ah, nuestro no, está el registro. Partido Socialista, ojo ahí. Ya, Se me bueno. confunden los documentos, No, está bien. sorry. Le pedimos disculpas al convencional Laibe. Lo emplazamos mal, disculpa, Sí, Tomás. oye, solo contarle a Tangente de 45 que vamos a hablar de los sistemas de justicia indígena, pero es el sistema jurídico indígena, pero es la pregunta por la que se están quedando en esta conversación, así que la voy a hacer al final. Oye, Y el artículo 8 también lo repusimos, por si acaso, la que ejecución hace constitución de de las la ley. resoluciones, que Sí. algunos decían que ponía en duda la cosa juzgada. Sí, de El hecho sí. segundo inciso, en verdad, yo creo que el primero no hacía daño. Lo que pasa es que solo pusimos ejecutar y nos faltó hacer ejecutar, porque claro, el juez o jueza es el que mandata a otra institución para poder hacer ejecutar la resolución. Estoy pensando, por ejemplo, que si lo dejábamos de esa forma original, el juez podía dictar una orden de embargo, pero él iba a tener que hacer la fuerza Claro. pública, por ejemplo. Y no, pues necesita ser derivado a otra institución y eso no estaba y está bien que lo hayan rechazado porque lo mejoramos y lo perfeccionamos. Igual uno tiene que ser autocrítico con su trabajo para que haya un buen resultado al final. Sí, obvio. Oye, y otra cosa que se rechazó y que fue polémica fue el pluralismo jurídico. Ya, el artículo 2 o el 15. No, el 15.
No, pues sí, el 2 lo vamos a dejar al final. Si es que necesito que la gente se quede porque está todo el mundo preguntando sobre el 2 y ese va al final. Pluralismo El jurídico, 15. el 15. ¿Qué es Inciso segundo, se vota. el pluralismo jurídico y por qué se rechazó? A ver, el pluralismo jurídico, como dice bien el artículo segundo, te voy a... Sorry que te No, caiga. está perfecto. Claro, es que ponen un plano de igualdad al... Tenemos los sistemas nacionales de justicia y se dividieron en dos. O sea, el sistema de justicia se divide en dos, sistema nacional de justicia y sistema de justicia indígena. Y estos tienen que coexistir en un plano de igualdad. El artículo 15 se pierde con 98 votos y 52 en contra y regresa a la comisión para ser perfeccionado porque tenemos la perspectiva intercultural en el tratamiento de resoluciones y materias de su competencia. Y ese fue el principal nudo por el cual se rechaza el inciso segundo del artículo 15. Porque algunos preguntan, es que igual eran válidas las dudas que habían. Nosotros recibimos una audiencia, ya creo que del pueblo Aymara, y le preguntábamos cómo ellos resolvían sus conflictos y decían, bueno, si alguien roba, lo colgamos en un árbol de las patas y le empezamos a tirar huascazo. Y nosotros así, eso es respetar la perspectiva intercultural en el tratamiento y resolución de conflictos. Pero el límite Y es siempre en los ahí, derechos humanos, entonces con eso la solución límite. se... Con esa la solución. Los tratados internacionales, los estándares internacionales, los instrumentos, las recomendaciones, esos tienen que ser los límites. Y quizás no quedó tan claro en la redacción del artículo 15, inciso segundo, pero eso también se Sí, soluciona. a mí lo que no me queda claro es por qué rechazan pluralismo jurídico y aprueban perspectiva de género, que con todo respeto, yo sé que tú eres feminista, es lo Con mismo, cuidado. es lo mismo. O sea, le vamos a dar un enfoque, una perspectiva de género a cada causa porque para no seguir repitiendo las injusticias que han recibido las mujeres en la justicia. Y el mismo argumento es pluralismo jurídico para que no se siga repitiendo la discriminación histórica que han recibido los pueblos desde la justicia. Pero es que son dos cosas distintas, porque lo del feminismo y la paridad y resolver con el enfoque de género Ajá. se somete al sistema nacional de justicia. Ah, Pero el entiendo. pluralismo jurídico significa reconocer que va a haber otro sistema aparte Ah, ok. del sistema nacional de justicia, Ok. porque muchas de las personas querían era que se resolviera en salas especializadas. Claro. Pero, y que todos fuéramos dentro de un mismo sistema. Y ellos lo que buscan escaños reservados es tener su sistema diferenciado del nuestro. Claro. Y que todavía no Pero sabemos con ciertos cuántos límites, sistemas van a ser. es que Y dependiendo de ahora la cantidad de pueblos, pues. entremos Al caño. al Ah, problema. mira, te quería Ah, dale, decir dale, dale. que se resolvió el artículo 15, y esto es una propuesta que tiene que ser votada próximamente, por el siguiente texto. Cuando se trate de personas indígenas, los tribunales y sus funcionarios deberán adoptar una perspectiva intercultural en el tratamiento y resolución de sus materias de su competencia, tomando debidamente la consideración las costumbres, tradiciones, protocolos y el sistema normativo de los pueblos indígenas, que aquí viene el límite, que antes no estaba, porque Ahí le decía, metían, le meten derechos humanos y se soluciona todo. sí, es que antes decía estándares internacionales de derechos humanos, Ah. pero la palabra estándares internacionales no es una fuente propiamente tal del derecho, Entiendo. y lo dejaba muy amplio. Y recogiendo esa observación, se suple esa frase con por conforme a los tratados e instrumentos internacionales de derechos humanos de los que Chile es parte. Ya. Entonces ahí se sacaría, O sea, esperemos, el aquí problema. la convencional villena nos está mostrando dos soluciones bastante razonables, a mi parecer, de artículos rechazados en mi... yo soy cientista político, entonces de esto cacho poco, pero los artículos que nos leyó la convencional villena, humildemente creo que están mejor redactados y cumplen el mismo objetivo que los que fueron rechazados. Aquí hay un avance en el desarrollo del proyecto de nueva constitución. Y es parte también del aprendizaje que van a tener
los convencionales en este proceso, porque obviamente vamos a tener, creo yo, más rechazos en los primeros informes que en los últimos informes de cada comisión. Porque la negociación entre colectivos se está dando de forma más natural porque ya vieron más o menos dónde están los colectivos en el pleno. Entonces, cada vez vamos a tener apuesto que cada vez los informes de cada comisión van a tener rechazo, menos rechazos. Salvo dos, que ustedes saben cuáles son, medio ambiente y principio, donde creo que se va a rechazar muchísimo. ¿Por qué Pero bueno, principio? Me gusta la es vista que creo que hay optimista. demasiada poesía para una constitución, pero es una Ah, porque está discusión que puedo Agustín. tener. ¿Ah? Está Agustín Esquela ahí, dándole Yo creo que es caja a todo. demasiado poesía, pero bueno. Pero sí, ahora, si reaccionaste sobre principios, supongo que estamos de acuerdo en la otra. En la comisión 5. En la de medio ambiente. Tengo que leer ese informe, no me ha llegado todavía. No, no, no está, no existe el Y no informe, va a pero está el llegar. comparado. No existe el informe, pero está el comparado. Y el Ya, comparado, uff, uff. no. Ya. Pero Tengo que apoyar a mis compañeros. está bien, está Ah, un bien. paréntesis, ¿Ah? a tu análisis que ¿Ah? realizaste sobre las primeras votaciones, quiero agregar que, claro, nosotros fuimos conejillos de India, porque cuando nosotros pensamos en el reglamento general sobre esta instancia, esta etapa de la Constitución, de la Convención, era difícil ponerse en el supuesto, en los zapatos de los problemas del futuro. Y ahora que lo estamos viviendo, se realizan reformas reglamentarias para poder acortar los tiempos de debate, para que también se le pida a los colectivos que no pidan todos la palabra para repetir una y otra vez el mismo tema, sino que organizarse y elegir representantes por temática. Y todo esto también tenemos que estar como con calculadora en mano, viendo así como, pucha, mira, nos equivocamos en este artículo, necesitamos que vuelva a la comisión, pero para eso no necesitas 103 votos, sino que, no sé, pues, 80 y tanto, entonces ya tú votas a favor, tú votas en contra, y Claro. puf, organizándonos entre todos. Y ese ejercicio ahora, como ya lo De vieron hecho, las el otras colectivo comisiones, como, socialista, perdón, el colectivo socialista ¿sí? votó varios de forma articulada. La mitad del colectivo socialista votaba a favor y la mitad en contra, para que no se cayera el artículo, sino que Exacto. volviera a comisión. Sí. Esos cálculos se están dando en la votación en particular en el pleno. Sí. Y es bastante tenso. Es bastante. O sea, yo ya mi colon no daba más ese día. Sí. O sea, y hay que contar bien, porque si se llegan a equivocar en uno. Que de hecho nos equivocamos en una, po. ¿Ah, Nos sí? equivocamos. O sea, no lo pudimos manejar porque son factores externos, po. Y no la cagamos. O sea, disculpa, No, está bien, está bien. ¿Puedo utilizar esa palabra en en este el. espacio? En el de publicidad y transparencia, que fue el artículo 12 que se perdió por siempre. ¿Está ahí? Ah, Ese sí, ya. porque el problema de reserva o secreto. Ahí había un Sí. problema, sí. Sí. Porque la Y nada, pues reserva, cagó. porque claro, Cagó el primer inciso. solo para aclarar que se rechazó porque hay algunos que argumentaban que la reserva de la investigación, la reserva del proceso podía ser beneficioso para el éxito de la investigación. Entonces eso estaba en cuestionamiento. Exacto. Y se cayó completo. Se cayó completo el inciso primero, pero Sí. sobrevivieron Sobrevivió los lo últimos de incisos. publicidad, lo de Transparencia transparencia. Sí. y el resguardo de los niños, niñas y Sí. adolescentes y su identidad en los Lo procesos. que se cayó Ah, fue bueno. la reserva, en verdad. Sí. Y no creo que sea tan terrible, con todo respeto. Igual lo Pero, puede ¿sabes volver a, qué? lo pueden volver a tirar en armonización. No. ¿No? Pero me quedo tranquila con que la comisión de principios, que son principios generales que rigen a toda la Constitución y su texto, pudiera aplicarse o remitirse al principio que establecido Ah, que tiene que trabajar la Comisión 2. Así que no todo está perdido, es no. igual va a tener un sentido. Oye, para terminar para terminar el tema principal El que fue de pluralismo. la semana pasada, que de hecho Belén Leighton pregunta en el chat. ¿Por qué significa que serían tribunales distintos, o sea, justicias distintas? Se refiere a el artículo que dice coexistencia del sistema nacional con sistemas jurídicos indígenas, Jurídico que indígena. fue rechazado en particular. La pregunta de acá, ¿qué es?
que nos explique qué son los sistemas jurídicos indígenas, por qué se rechazó. Y al parecer que la piedra de tope era que la Corte Suprema estuviese arriba de todos los sistemas jurídicos. Creo que, no me acuerdo si fue Millabur u otro convencional, quizá, no, un convencional de los pueblos, dijo que ellos también entendían que la Corte Suprema iba a ser la última, el último escalafón de esto y que quizás estaba mal redactada la norma, pero no sé si es tu posición. Es difícil tener una posición en este tema, o sea, me la tengo que formar, claramente. El artículo 2 se cae por el mismo argumento del artículo 15, que habla también de estándares internacionales de derechos humanos interpretados interculturalmente. Y aquí se suscitaban dos discusiones. Como te dije anteriormente, estándares internacionales no es una fuente válida del derecho, y interpretados interculturalmente también. Habría un cuestionamiento por parte de otros convencionales de que pudiera, no sé, nos poníamos en la situación de que quizás resolver los conflictos para un pueblo pudiera ser de una forma que pudiera seguir vulnerando los derechos, por ejemplo, niños, niñas, adolescentes o mujeres, y eso iba a ir en contra de lo que se resolviera en el Sistema Nacional de Justicia. Pero eso no es cierto. Lo que pasa es que nos faltó, como en el artículo 15, poner el apellido, que era con respeto a los tratados internacionales ratificados por Chile. Y bueno, la plurinacionalidad también viene siendo un presupuesto instalado en el proceso constituyente de varias formas. O sea, el pluralismo jurídico tiene varias aristas. No va solo en el reconocimiento de un sistema propio, sino que también la autonomía territorial y el reconocimiento de las naciones y pueblos originarios. Está bien, Entonces, Ingrid, toda esta pero conjugación. no te me arranques. Ay. La pregunta, porque estamos de acuerdo con, pero es discusión de otra comisión. Ay, ay, Y ay. en un informe que todavía no existe. Pero la pregunta es, ¿qué es sistema, ay, aquí lo tenía, sistema jurídico indígena? ¿Cómo lo pensaron ustedes? Porque también recordarle a la gente que nos está mirando, a las 50 personas que nos están mirando, después nos miran muchos más, no te preocupes, Ingrid, Gracias. que tenemos, vamos a tener un sistema jurídico judicial indígena y que el tema es, ¿cómo se lo imaginan ustedes? ¿Qué temas se ven ahí? ¿A quiénes afecta? ¿En qué temas? Como asesinato entre dos personas de los pueblos. ¿Dónde está? Robo, hurto. Como ejemplificar esta discusión para bajarla un poco. ¿Cuántos van a ser? ¿Van a ser uno por cada pueblo o va a ser uno genérico? Entonces vamos a tener dos, uno nacional y uno de los pueblos. Yo tengo las mismas dudas. O sea, antes de que sigas con las preguntas, Y tengo las yo mismas escuché a dudas. la convencional Loncón que dijo en prensa que esa es una discusión que no está hoy día en discusión. Es verdad, porque lo que está en discusión hoy día es solo la existencia de estos sistemas. Después podemos discutir si este sistema es penal, es solo civil, si solo afecta cuando son dos personas del mismo pueblo. Podemos discutir todas estas variables que se me ocurrieron estas y hay millones más. Mucha, Pero mucha arista. mi punto es que también tiene que ver un poco con lo que se está dando en forma de Estado, que lo hablábamos con Yarela Gómez hace un rato, que es, no te vamos a aceptar, que esa es la posición como de la centroizquierda, si quieres, si le queremos poner un nombre, como no te vamos a aprobar asambleas legislativas regionales hasta que entendamos el sistema completo, que va de la mano, además, en ese caso, con sistema político. Entonces, la posición es como, no te vamos a aceptar la existencia de esto antes de saber más o menos lo que ustedes están pensando acá. Muchas gracias a Andrés Mauricio y a Oli y a Teresa que se están incorporando. Entonces, como
que también se está dando el, que se están que se dio en la que yo igual hago ese paralelo entre forma de Estado y sistemas de justicia, entre asamblea legislativa y estos nuevos sistemas de justicia indígena, que como no tenemos, que no te voy a aprobar el titular para que me digas, para que me dé un poquito de carne, ¿cachai? ¿De qué, en qué están pensando? Es que tengo los mismos conflictos que tú mencionas. Espera que por abajo me están escribiendo. No quiero adelantar nada porque es un debate que todavía no hemos dado dentro de la comisión y siento que si digo algo equivocado pueda dañar las relaciones que podemos tener con los otros convencionales. Y por el momento solo me ahondaría en señalar que esto, como tú bien decías, son los principios generales del sistema de justicia en general y que damos y abrimos la puerta al pluralismo jurídico, pero es importante revisar sus limitaciones y también resolver todas estas dudas que son válidas, completamente válidas de las personas. Sí, ¿quién me Pero pregunta? creo, desde mi postura, siempre va a ser, tener que ser con respeto a los derechos humanos Sí, y obvio. sobre todo los derechos de las mujeres y los niños, niñas y adolescentes. O sea, supongo que ya, si no Es como lo tenemos, si no básico. tenemos ese límite, la barbarie. Pero Sí. Sí. está bien, te la voy a dejar pasar. Había que decirlo, había que Te la voy a decirlo. dejar pasar. Ya que no estamos en la barbarie. No, mi pregunta más del, más que en el fondo, Ingrid, es la estrategia. Porque para recordar de nuevo, reglas del proceso constituyente. Cuando se rechaza algo en el pleno, en la votación en particular, la comisión tiene 15 días para devolverlo al pleno. El informe. Claro, de lo rechazado. Mira, artículo en particular, se rechaza con más de la mayoría, o sea, Claro. tenía que alcanzar entre más de 73, pero no los 103, ya, Sí. entre 74 y 102. Vuelve a la comisión, los convencionales integrantes tienen un plazo de 3 días para presentar una contraoferta o otra propuesta de texto, que es lo Que que ya estábamos haciendo vencieron. ahora. Claro, vence hoy día el último. Vence. Nos queda 1 hora y media para que presenten. Sí, pero lo tenemos listo. No, pues tú, yo estoy hablando de los otros convencionales de la comisión. Ah, no tengo idea. ¿Viste? Deben estar escribiendo. Y después, efectivamente, los coordinadores tienen 15 días para emitir un nuevo informe que va a ser visado en el pleno nuevamente. Ahora viene la discusión, por ejemplo, si se pierde y supera los 3/5, ¿se someterá a plebiscito dirimente? Claro, queda ahí, queda un Esa vacío es la otra noticia en que está siendo desarrollo. discutido en la Comisión de Participación Popular, porque hay un vacío Sí. reglamentario ahí, porque O quedamos sea, en no un. reglamentario. El Congreso nunca emitió No, y pues despachó esa ley. el vacío reglamentario. El vacío reglamentario ¿Por porque qué? te obliga a esperar una reforma constitucional. Y como esa reforma constitucional no existe, digamos que nunca va a existir, que es lo más probable. Lo más probable. Tenía un vacío reglamentario ahí porque no puede, porque esa no puede volver, no tiene una tercera, no existe una tercera vuelta, entonces que va a ser un problema. Claro, pero eso tampoco la convención tiene las facultades para mandatar a otro órgano, que en este caso tendría que ser CERVEL. Así que sí o sí, la pelota se la tiramos al Congreso para que apruebe rápido la ley del plebiscito digno. Pero tú sabes que eso no va a ocurrir, ¿o sí? ¿O tienes esperanza? Ya que no tienes Mira, esperanza, ya ya que no a tienes esta altura esperanza, del porque partido. esto me lo dijiste, está grabado, que no tienes esperanza en que les van a aumentar el plazo, yo supongo que No, no mucho creo. menos tienes esperanza en que te van a aprobar el plebiscito directamente. Mucho menos con Rojo Edwards en el Senado. Va a ser lo imposible para que no Por salga. eso. Y no, sí Ah, sé. ya. Qué Entonces, lamentable. pero mi pregunta sobre el sistema, y entendiendo también los plazos, mi pregunta sobre este tema en particular es estratégico. Más del fondo, que yo sé que no te va, y es súper entendible porque están en negociaciones en este momento y van a seguir en negociaciones durante la discusión de la comisión sobre esto. Mi pregunta es estratégica, como, y quizás es formal. Como, si las voces que rechazaban esto en el pleno era no sabemos cuáles son los límites del sistema judicial indígena.
vamos a pro porque estamos aprobando la existencia de ellos, pero no estamos aprobando el artículo que dice las funciones, los límites de este sistema, ni el funcionamiento, ni que depende o no de la Corte Suprema al final. Todo eso. Entonces, mi punto es estratégico, independiente de tus posiciones. Como van a volver a presentar más o menos el mismo articulado con el límite de lo, como en el límite de los derechos humanos bien redactado, como ya no he dicho en dos artículos, sin el backup de en qué están pensando. ¿En qué están pensando en el articulado que yo entiendo que todavía no discuten, que yo entiendo que ese comparado ni siquiera existe? De el artículo que sea que diga sobre los sistemas de justicia, los sistemas judiciales indígenas. Esa es mi pregunta. Es estratégica, no sé, o procedimental. Esa es la palabra, es procedimental. ¿Van a insistir con esto sin un, sin una hoja de más o menos qué estamos pensando nosotros que deberían abarcar? Es que tenemos una idea, porque las iniciativas ya están presentadas, estudiadas, analizadas, pero tras las negociaciones uno no sabe cómo se va recortando esta iniciativa. Pero sí, la respuesta es sí, lo vamos a apoyar. Lo vamos a apoyar. Es riesgoso, pero lo vamos a apoyar. Sin el backup de esta idea. No, porque eso se va desarrollando con las negociaciones Perfecto. O a sea, eso es un futuro. sí, Pero que a entonces. futuro van a pasar mañana, pasado. Eso es un sí. Como Sí, tenemos, les va, vamos a vamos a apoyar el presentar, pluralismo entonces, jurídico. solo traduciendo tu misterio de convencional, que es súper razonable, que es, vamos a presentar este nuevo artículo. Que ahora sí va correcto con el límite de los derechos humanos, que estaba el mismo error en dos artículos. Bien que lo hayan rechazado y bien que lo vuelvan a proponer con una mejor redacción. Y enseguida van a ir en una conversación informal, porque no va a haber ningún informe, ningún comparado al respecto, pero van a ir más o menos con las ideas de qué debería abarcar esto. Y con eso, ¿ustedes creen que van a conseguir los dos tercios? Así es. Perfecto, convencional. Qué bien explicado. Me No, costó. bien, Daniel, eso es difícil. A veces también me cuesta a mí también. No, me costó sacarte la. No, si algo entiendo de procedimiento legislativo, si el problema es me costó sacarte la respuesta. Pero si te lo dije, no sé si me No, vas a está bien, está bien, apoyar. está bien, está bien, está bien. Están en Sí, pero negociaciones y estamos en quizá negocios. Y tengo alguien que cuidar mis mal. palabras igual. Sí, por supuesto. Alguien malintencionado clipea esto y nos mete en problemas. Ah. No, no, pero todo el público se ha No. portado muy bien. En general. Sí. Imagínate que no clipearon a Renato Garín, que destruyó a todo el mundo. No te ¿Lo van a tuviste clipear acá a en este ti. espacio? Sí. Oh. Es que me gusta la polémica igual. No, sí te cacho. No, te Es que de me gusta más. la polémica igual. Voy a invitar a la próxima semana voy a invitar a alguien de la Coordinadora Plurinacional y Tengo el Popular. número del pelado va de por si quería. Yo también lo tengo convencional. Ah, no esperaba menos, no Yo esperaba también lo menos. tengo convencional, pero no lo he escrito. No lo he escrito. No. Pero bueno, ese es otro tema que no va a salir del Congreso. No. Él va a seguir siendo Lamentablemente. convencional, le vamos a, la gente dice, le vamos a seguir pagando el sueldo, yo igual a veces lo digo, pero yo creo que es súper irrelevante, creo que es más relevante o sea, los 2,5 palos me importan bastante poco, me importa más bien lo malo que le ha hecho la convención comunicacionalmente. A mí más que esos dos puntos, me da pena como vecina del Distrito 13, ya como, Es tu no como compañero de convencional, lista, de sino hecho. como pobladora del Distrito 13, me da pena por la representatividad. O sea, perdimos un escaño, perdimos un voto, se pudo haber aprovechado mejor esta instancia con otras convencionales que sacaron muchos, muchos más votos. Y nada. No, quedamos de cuatro convencionales del Distrito 13, quedamos tres, que es, mis pares son la Malucha Pinto y Marcos Barraza, del Partido Comunista, y la Malucha de los Socialistas. Y afortunadamente tenemos muy buena relación entre nosotros tres y no nos vemos hace tiempo en actividades territoriales porque no tenemos ya semana Porque no territorial. tienen, porque están trabajando, se están quemando las Estamos pestañas. trabajando tan loli. Se están quemando las pestañas.
Muchas gracias, convencional. No sé si quieres un minuto para contarnos en qué va a estar, qué va a estar haciendo, un mensaje final, no sé, lo que quieras, convencional. Un mensaje final. Primero, muchas gracias por la invitación, Danilo. De verdad, estas instancias se agradecen porque lo más importante es educar e informar transparente, mediante la transparencia lo que está pasando en la convención. Segundo, motivarlos a que ya empecemos a hacer campaña por el apruebo. Eso es algo que me tiene bastante preocupada. Creo que los meses pasan muy rápido y necesitamos todas las manos posibles para poder hacer la difusión de la palabra de la Constitución, de la nueva Constitución. Tercero, que sigan a sus convencionales en sus redes sociales. La mía es ingrid.constituyente en Instagram y Twitter, también en Facebook. Vamos a estar haciendo entrega de boletines mensuales en las ferias del Distrito 13 para que puedan alcanzar el suyo. Y por último, que se puedan cuidar del COVID, de esta nueva cepa, que toda su familia tenga buena salud. Y nos vemos quizás en otra transmisión. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Ingrid, por aceptar. Yo con Ingrid teníamos acordado hacerlo la semana pasada, pero el pleno hasta las 2 de la mañana no Oh, nos ayudó. eso. No nos ayudó. O sea, recién ahora pude tomar una siesta porque trabajamos de lunes a lunes y ya Sí, estaba ojalá mal, mal. la discusión reglamentaria que se va a tener ahora ayude a que los plenos no terminen a... Hablen menos. Largo. ¿Por qué Oye, todos los pero que son. convencionales, por qué todos los convencionales tienen que tomar la palabra? Yo de verdad no lo entiendo. Y hablan lo mismo. O sea, que si yo fuera ustedes tampoco lo vería, No, yo, sinceramente. o sea, sinceramente, yo no veo, yo que me dedico a esto, que voy a la convención, que voy al Congreso, no veo las palabras. O sea, que no me importa. Yo miro las votaciones con comparado. Sí sé lo que van a decir. O sea, lo he escuchado en las comisiones. Sé cómo piensan. Nada de esto es relevante. Para lo único que escribe, pa lo único que hablan es para sacar el clip y ponerlo en sus redes sociales. Sí. Y perdemos tanto tiempo Ah, valioso en esa discusión. faltó, sí. Yo, bueno, al menos en Pueblo Constituyente fuimos como moderados y decíamos con el Dani y la Fran, ya, ¿de qué vais a hablar? Yo de este punto, ya, bacán, no nos repitamos. Y también para la discusión de forma de Estado fuimos estratégicos y, por ejemplo, como yo soy de Santiago, cero voz y voto en esa cuestión. Así que le cedí mi palabra a Adriana Puente, ya, para que hable sus 6 minutos y se represente bien su distrito, que básicamente es Chiloé. Oye, solo para cerrar, te voy a leer un par de mensajes que dice la gente aquí. ¿Mensaje bueno o malo? Bueno, te los voy a leer todos. ¡Ah, no! ¡Qué nervio! No, mira, Cami Tweet dice, es muy dulce ella. Ah. Alberto Zen, supongo que por lo mismo, dice, no me le imagino litigando. ¿Cómo eres litigando? Solo ¿Igual de dulce? piola, tranquila. Es que yo me dedicaba a medidas de protección por abuso sexual infantil y defensa de mujeres de víctimas de violencia intrafamiliar. Pramsil dice, aguante constituyente Ingrid. ¿Qué más dice? Muchas gracias convencional, pescado grande. Son los discursos para la galería, es verdad, son los discursos para la galería. Bobby Fischer, ya, esta es la última pregunta de verdad y te dejo. Ingrid, Bobby Fischer pregunta, ¿qué onda las máquinas y las presiones externas sobre lo que tuiteaste la otra vez? Abrajud, maldito Abrajud. Lo que pasa es que hay una asociación de fiscales ¿Ya? que llegó a la convención y se saltó todo el proceso de iniciativa popular de norma y llegó así como con su iniciativa, bueno, redactada, no sé, pasó al Congreso, qué sé yo, cómo, con una reunión de ley de lobby, no sé, y le sacó la firma a varios convencionales que no sabían del Ministerio Público. Y básicamente era una iniciativa que mantenía el corporativismo que se vive dentro de la fiscalía y ingresó al debate constitucional. La expuso Andrés Cruz porque no estaba el verdadero autor, en verdad nadie la había redactado, la había redactado a esas personas, esos fiscales. Y después, un acoso constante que ya de verdad
hasta acá me tenían, me llamaban por teléfono, me escribían mensajes, me mandaban mensajes de WhatsApp, oye, tu trabajo está malo porque tienes que hacerlo de esta forma para que nuestra iniciativa viva. Después era, Ingrid, tienes 20 minutos para que tengamos una reunión privada. Y yo, Pero no, perdón, Diana, ¿y por quién Dios. es Y este, y quién es esta agrupación? ¿Quién es, de quién estamos se hablando? llama Aprajud. No sé, hay Aprajud. que buscarla por internet. A ver, Aprajud. veamos. Aprajud. Ahí tienen hasta página oficial. Aprajud.cl. Aprajud.cl. Ya, po, y me decían, Ingrid, reunamos unos 20 minutos y la cuestión. Y yo, ya, pero pídemelo por lobby. Y no, pero ¿para qué? Si son 20 minutos nomás. Y yo, de ahí comprenderme en problemas, po, si. Onda, mi campaña y mi trabajo se ha basado en hacer, demostrar que esto se puede hacer de forma correcta, de forma transparente. Y nada, pues ya era tanto que dije, cabrón, los voy a funar. Y no, pero ¿para qué te vayas en esa? Yo los voy a funar, primer aviso, y Asociación después. Nacional de Profesionales de la Administración del Poder Judicial. Y. Se está cuidando la pegui las peguitas los amigos. Sí, pues. Sí. Y nuestra iniciativa. Bueno, no van tan en la línea de lo que yo pretendo. Así que por eso fue mi Twitter. Y Ah, voy a seguir mira. funándolos porque todavía me siguen escribiendo, así que ya Te siguen por escribiendo, no han presiones creo. abandonado, pero uno tiene que No. abandonar cuando. Por insistencia no sé qué. Entonces uno tiene que abandonar, ya sabe, porque puede ser peor al final. No, bueno, no sé si alguien lo escuchará. Yo no. Con mi colega Daniel tampoco. Eso también quería mandarle saludos al Daniel Bravo y a la Francisca Araujo. Creo que lo vas a tener en el panel, al Daniel. No, O ¿por se te qué? bajó, no sé. No. O sea, No, no lo has invitado. me encantaría, pero no le he Que no escrito, ¿por qué? Ah, no sé, pensé que asumí que lo iba a invitar. No, 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 no. O Ah. sea, me encantaría invitarlo para preguntarle cuándo va a juntar las firmas para ser vicepresidente. No, ya no Pero creo no, que vaya, te mi perdiste. estrategia va a ser más bien invitar a alguien de colectivo plurinacional y popular para preguntarle por qué no suelta las firmas. Esa va a ser mi Porque estrategia. quieren que compartamos el tiempo. Esa fue la última Ah, oferta. Quieren esa fue llevar la a última. uno de su colectivo y otro del nuestro y que esté en la mitad del tiempo cada uno. Como lo Pero hizo ellos la ya derecha. tienen, claro, pero ellos ya tienen a Natividad y Sí, Anquileo, po. integrante de su colectivo. Oye, ¿y a quién quieren Y subir? ¿A no nos alguien da con con. W? No tengo idea. Ah, ya. Yo no confío en la gestión de ese grupo y de hecho dije que si se decidía por el colectivo realizarlo de esa forma, que no se contaba con mi patrocinio. Ah, chucha. Así de bélica. O sea, nos vamos a quedar sin vicepresidente. Ojalá todas las mesas, y esto lo digo de corazón, ojalá todas las discusiones, o sea, todas las votaciones de la mesa, independiente de la posición, porque yo obviamente tengo opiniones sobre al respecto, todas sean 5-3, porque llega a haber un 4-4 y va a ser un problema Claro. enorme, ¿Cacha, enorme. cacha, ¿Cachaste la votación para la votación del informe por dos tercios? Esa cuestión nunca debió haber sido interpretada así. Nunca fue el espíritu cuando lo redactamos el reglamento. Y Sí, fue por unanimidad. pero la presidenta de la convención por la que tú votaste y la vicepresidenta Bárbara Sepúlveda La Natividad. y Natividad Yanquileo pusieron la firma Sí. para esa interpretación el viernes y se Sí, remitieron lo el sé. domingo. Yo algo que no Sí. entiendo. Sigo sin entender. Como que Menos yo. supongo que alguien de sus colectivos les dijo, oye, Es súper buena idea, ¿ah? más vivita, pero le metieron el gol, se la pasaron, pero algo pasó, pero ya fue ya. Supongo que también Claro. abandonaste esa pelea, ¿no? Estuvimos molestando cuántos meses por bajar el quórum de los dos tercios. Y a la primera cuchufleta se les va todo mal. Igual fue entretenido porque el golazo, Cuando me contaron, yo dije, pero ¿cómo? El golazo fue ¿Cómo? tremendo porque ni siquiera se dieron cuenta. Y se dieron cuenta 2 días después, fue tremendo. Pero mira, No, ya no se podía reabrir el debate. Cagado. Ingrid, tú has dado por perdido la pelea de los dos tercios. Has dado por perdido la No, se me la pelea perdí del hace rato. plebiscito dirimente. Has dado por No, no, perdida. todavía tengo esperanza ahí. Nada, Todavía pero tengo es que fe. ¿con quién tiene esperanza? Con el rojo Edward. Y has dado perdido Déjame soñar. y das por perdido la extensión del plazo también. Sí.
¿De qué te aferras? De nuestro trabajo, de nuestra inteligencia, de nuestra motivación, de nuestra unión en pueblo constituyente. De eso me aferro. Y de la pega del sistema de justicia, que humildemente es una gran pega. No, la de la comisión es bonito el trabajo que estamos haciendo. Y sobre todo la transversalidad que están teniendo ahora las indicaciones. No sé, hoy día tuvimos sesión y estábamos hablando de Tricel y Cervel, y todas las iniciativas eran muy similares. Entonces, qué rico que tengamos tanta afinidad en un tema, ¿cachai? Es como podemos trabajar tranquilos y juntos. Así que, eso. Con ese mensaje esperanzador para el futuro de la convención, nos vamos. Muchísimas gracias, Ingrid, te pasaste por estar acá. Gracias a ti. Muy agradable la conversación. Vale, nos vemos. Chao. Chao. Y esto, y aquí estamos. Hoy estuvo acá en la entrevista. Ingrid Villena, bueno, un amor de persona. Quiero ser su amigo. Quiero ser su amigo. Me encanta, me encantó. Bueno, y Yarela Gómez también. Pero igual sentí como a Ingrid Villena mucho más suelta. Es bacán, es muy bacán Geragor. Geragor tiene un es VIP en este. Es VIP en este. ¿Cómo se llama? En este canal. Oye, quería, antes de que no me abandonen, porque obviamente me van a abandonar, les quería mostrar el videíto que hice. ¿Lo vieron? Te va a quedar solo Danilo Salseador. ¿Salseador? ¿Por qué salseador? No entiendo. No entiendo, ¿por qué salseador? Ah, va a empezar a sonar algo. No, no, no. Ahí sí. ¿Por qué salseador? Felicitaciones también a ti. Me gustó cómo llegaste a la conversación. ¿Sabéis qué? Es que a mí me encanta esta weá. Y me encanta conversar con gente que sepa. Una autocrítica que pueda hacer que quizás a veces no vuelva a explicar el mismo artículo porque siento, como yo ya me lo sé casi de memoria, o al menos los temas, a veces creo que me falta un poquito de cómo ir al tema propiamente tal, como bajar un poquito mi, porque obviamente yo sé, porque yo me leo los informes, me leo los comparados. Yo soy un perno de esta weá, pero bueno, terrible. Me doy un poco de vergüenza a veces. Sáquese un Cawin constituyente que tenga. Oye, pero sí. Igual Ingrid Villena nos dio varios. Nos dio varios. Varios. Eso de que la coordinadora plurinacional quería sacar, ¿cómo se llama? La mitad del tiempo para ello. Igual Bárcelo. Dígame, ¿a quién tengo que invitar? Voy a invitar a alguien de conocimiento. Voy a intentarlo con Dorador. Lo voy a intentar. Y si no, con alguien más. Pero no a Churra, porque ya entrevisté hoy día a alguien del Frente Amplio. Así que voy a ver. Y mal ahí, no neutrales, es verdad. Y alguien de derecha. ¿Alguien de derecha? ¿Prefieren? El fijo va a ser, la fija va a ser, o el fijo, va a ser conocimientos. Para que hablemos sobre lo aprobado, lo que se va a aprobar jueves y viernes. Lo vamos a hablar el lunes, acuérdense. Y el segundo, voy a hacer una encuesta. Voy a hacer una encuesta rápida. Porque soy un gestionar encuesta. Voy a hacer una encuesta. ¿Ver resultados? No, encuesta nueva. Próximo invitado. Tengo dos opciones, les voy a dar. Derecha, no, tres opciones. Derecha dura, derecha RN Evópoli o coordinadora
plurinacional. Si derecha dura y derecha blanda sacan más de... duplican a plurinacional, o sea, le ganan a plurinacional, voto, veo por alguien de derecha. Ya, ahí está la encuesta. Voten, 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 voten. Puedo invitar a Esquella, pero si esta weá no es un... No, me... no nos vamos a quedar dormidos aquí, po. Vicentino, ¿cómo voy a invitar a Esquella? ¿Miquel Ferrer también quiere a Esquella? ¿En serio? Ay, pero qué aburrido. Derecha dura, nada de cosa. Mira, está complicada la... Ay, no, va a ganar. Derecha RN y Evópolis está duplicando al resto. Triplicando. Ay, no, ahí, derecha dura. Logan. Logan Esquella. No voy a invitar a Logan, porque es irrelevante Logan, por favor. De hecho, quiero intentar invitar a gente de colectivo, gente que haga política colectiva, porque así es la weá, colectiva. Les quiero mostrar esto, lo puedo mostrar. Dame un segundo. Rivera Yanquileo. No, pues el segundo. ¿Se puede invitar a alguien de corpo, de conocimientos, de sistemas de conocimiento? Y la otra persona la van a decir usted, o sea, el otro colectivo la van a decir usted. Queda poquito para la encuesta, así que voten, voten, voten. Y mientras yo les voy a mostrar esto. Ahí, me equivoqué, obvio. Obvio que me equivoqué porque esto lo debería tener, haber tenido hace rato y no lo tengo. Ya, aquí está, lo conseguí. ¿O no? Ya, voten, voten. ¿A quién tengo que entrevistar? Ahí está. Y ahora sí, lo hice. Ya, mientras ustedes votan, voy a mostrar el videito que hicimos. Voy a mutear esto y voy a mostrar el videito. Aquí está. Ah, pero ¿por qué parte el tiro? Ya, ojalá se escuche. Soy Danilo Herrera, cientista político, y le hago seguimiento a la Convención Constitucional desde aquí, desde el ex Congreso Nacional. Cada lunes tengo invitado a distintos convencionales constituyentes para hablar del día a día de la convención. Además, cada jueves tengo un resumen semanal donde analizo lo que ocurrió en la convención constitucional. Todo esto en mi canal de Twitch, arroba Danilo Herrera D. Nos vemos. Ahora sí, perdón, perdón, perdón. Les decía que este lindo videito lo hizo Renzo Chacón de 36 milímetros. De hecho, yo debería mostrar su Instagram. A ver. Lo hizo Renzo Chacón de 36 milímetros. Quedó bacán.
Bueno, ¿qué onda el audio? Quiero agradecer sobre todo el audio, porque no se imaginan las micro y el ruido que hay en esa weá, es increíble. Y hace cositas bastante lindas. Bueno, y eso. Es bacán. Me encanta. Me encantó cómo quedó el producto. Lo recomiendo muchísimo. Bueno, si tienen una marca o algo, deberían mirar esta opción como una opción. Nada, que saben de corte. Ya, perdón. Y eso, con mi... Y esta weá creció, llevamos 21 días. Creo que llevo 15. Muchas gracias a Caro a eso que se suscribió hoy día. Creo que llegamos 15 suscriptores. Le quiero agradecer también a... Vamos a ver Vamos a ver los resultados de la encuesta, pero también le quería agradecer a los que han regalado suscripciones. Porque encuentro que es increíble que regalen suscripciones. Me encanta. Que es Pescado Grande, Gaspar Santiago y alguien más que no recuerdo. Todas las personas que regalan suscripciones, las quiero mucho. A las personas que se suscribieron, muchas gracias. Y ya, pues, voy a terminar la encuesta. ¿En serio? ¿Por qué no quieren la plurinacional? Juan, voy a votar por plurinacional. ¿Puedo votar? Sí. No, pero ¿cómo? ¿Voy a tener que entrevistar a Hernán Larraín? ¿En serio? ¿En serio? Ya, ok. Si ustedes lo pidieron, así será. Voy a entrevistar a Dorador y Hernán Larraín. Hernán Larraín es mi primera opción. Voy a mirar otros nombres si es que me dice que no. Espero que me diga que sí. Solo los chichigán, como nosotros de niño votamos plurinacional. Prefiero a Cosi. No, pero Cosi es derecha dura. Pues no, no, no. Si dije derecha RN, Evópoli. ¿O Cosi RN? No. No, Cosi no. No, porque además se van a enojar, porque hay algunos que no los toleran. Álvarez VP. Sí, el problema es que el problema de Álvarez. Bueno, primero Udi. Y no voy a entrevistar a alguien Udi, voy a entrevistar a alguien RN. Cosi RN, pero. Ya, pero. Ya. Si se están quedando, voy a hacer otra encuesta. Finalizar encuesta. Nueva encuesta. Ganó RN ya. ¿Qué RN Evópoli? ¿Qué RN Evópoli? Ya, yo me imagino. Ustedes me dan opciones. Cosi, Larraín. ¿Quién más? A ver. Colectivo RN Evópoli. Evópoli. Colectivo RN Evópoli. No voy a entrevistar a los tres que se salieron de acá, porque qué lata. Bárbara Rebolledo. Monkever. Monkever también es una buena opción. La voy a... Estas son las personas que me caen bien. O sea que... Creo que sería interesante. Osando, mira. No es mi favorito, pero entiendo que a la gente le puede gustar porque... Puta. Yo tengo un amigo que es... Que asesor de ella. Así que me va a ayudar. Un saludo si me estás mirando. Yo sé que no quieres que te nombre, así que no te voy a nombrar. Ya, ¿esos o Cosi? Ah, no. Y Fontaine, ya. Fontaine. No elijan Fontaine, weón. Ya, 5 minutos. Y esta es la persona que entrevistamos la próxima semana. Rebolleo, es que quiero invitar a Dorador, entonces para que sea paritario. No voy a invitar a Logan, basta de Logan. Voy a invitar a alguien, RN Evópoli. ¿A quién invito? Osandona un huevo, porfa, no. Fontaine. Ojalá Fachain. No, Fachain no. Fontaine por los memes, Danilo.
Ustedes están pensando en los memes y no están pensando en que este canal sobreviva a la funa. Mira, está ganando Larraín y Fontaine. Larraín porque quieren escuchar a Larraín y Fontaine porque quieren memes. No se puede, weón. Ya, voy a invitar a Larraín, parece. Chao, Anilo. Chao, Cami. Sí, vamos a terminar. Termina en 2 minutos esta encuesta y nos vamos. Estamos pensando en los clips. Sí, están pensando en los clips. Mira, algún maldadoso votó por Cosi. Eso no se hace. Eso no se hace. Igual a mí, sinceramente, me cae bien Cosi. Tengo diferencias políticas y diferencias estratégicas, pero encuentro que es como un buen chato. No, no lo consideran así. No me funen por esto. No saquen clip de esto. Ya, listo. Yo creo que estamos. Así que voy a invitar a Dorador. Mañana le voy a escribir. Voy a invitar a Dorador para que nos hable de sistemas de conocimiento y a Erna Larraín. A mí igual me cae bien Cosi, dice Vicentino. Sí, es como buen chato. ¿Por qué son puro hombre? Porque voy a entrevistar a Dorador. Entonces, ahora voy a hacer paritario las invitaciones. El primer día tuve 2 hombres, ahora tuve 2 mujeres y en el futuro quiero que sea paritario. Igual podría haber puesto a Rebolleo, pero como que no me tinca nada. Entonces es Dorador más el que elijan. Cosi, Larraín, Monquero, Sandoval o Fontaine. Y también esperar que me diga que sí. Mañana voy a hacer esas gestiones bien temprano y les voy contando. O Barraza para que nos explique las obras completas de Lenin. Faltó Raúl Celi. Raúl Celi es el vicepresidente. El problema con los vicepresidentes, Vicentino, es que tienen reunión de mesa hasta ahora. No tan tarde, pero sí hasta tarde. Y todos los días terminan en horas distintas. Entonces es difícil invitar a vicepresidentes adjuntos. Bueno, miembros de la mesa. Yo soy Surdeque, pero Larraín lo tolero. Ah, está bien. Ah, mire, y Monquever le va a terminar ganando a Fontaine. Ganó la. Esa va a ser mi invitación. Larraín, y si me dice Larraín que no, Monquever. Y si no. No, Fontaine, no. Oye, Chile Digno en algún momento. Dice ya desde que Nico Núñez es simpaticón. Sí, pero es que de Chile Digno quiero. Nicolás Núñez es el que cantó. Es muy bueno él, me encanta. El que cantó, pero no sé cómo se llama. No, voy a tener a. La próxima semana voy a depender de las comisiones. Ahí. Si ahora tenía un espacio, porque solo se va a discutir un oficio esta semana. Se va a discutir solo sistemas de conocimiento, entonces tengo a Dorador, que voy a invitar. No sé si me va a decir que sí. Y tenía un espacio. Núñez es un amor. ¿Alguno de medio ambiente? Vicentino, cuando se discuta medio ambiente en el pleno, el lunes siguiente voy a tener a alguien de medio ambiente. Esa es mi lógica. Que no sea Fontaine ni Álvarez, no sea Álvarez. Y Giovanna Grandón. Ella está en Pueblo Constituyente. Ya hablé con Ingrid. Voy a ir mezclando comisión discutida la semana anterior y colectivos. Entonces voy a ir intentando hacer de todo. Ya entrevisté al colectivo socialista, a Garenke Independiente, pero me cae bien. Igual me da material. Me dio caleta material. A Ingrid Villena de Justicia, pero de Justicia y de Pueblo Constituyente. Tuve a Yarela Gómez del Frente Amplio y de Forma de Estado. Entonces, ahí voy a ir moviendo. Se terminó la encuesta. Y si invitáis a Stingo, es bueno para el show. Igual sería chistoso. Sí, está bien. Pero como esto es un programa, intenta hacer un programa relativamente serio. Me quiero guiar por los.
por lo que se está discutiendo, para hablar de las weas realmente importantes. Ya, listo. Vamos a invitar a la Rain ya Dorador para la próxima semana. Ustedes lo eligieron. Vamos a hacer esta dinámica al final de toda la entrevista. Me gustó. Me gustó. La próxima semana vamos a elegir a los invitados del. Voy a poner alternativas de cada comisión y ustedes eligen a quién invito. Stingo tiene un programa propio. ¿Cuándo? ¿Ahora? ¿A qué hora? ¿Ahora? ¿Tiene programa propio? Instagram. Stingo. Stingo. No está en vivo. ¿Estuvo en vivo? No, no tiene nada. No. Ya. Así que voy a invitar, porque esto no es tan cerrado. La voz de los que sobran. Ah, sí. ¿Pero va todavía? ¿Va todavía? Ya, ojalá quiera la Raín y Dorador. Esas son mis dos invitaciones para la próxima semana. Ya. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron acá. Les quiero agradecer la buena onda, que sigan viendo esto. Intento hacer un lindo programa. Muchas gracias a los 15 suscriptores. Muchas gracias a la gente que sube. Sí, ya llevamos 15 suscriptores. A Entreprendido, a Temp, a Pescado Grande y a Gaspar Santiago, que regalaron suscripciones. Regalen suscripciones, invítenme un café para hacer esto. Sígueme en mis redes sociales, arroba Danilo Herrera D. Arroba Danilo Herrera D, así. Perdón, parece trabalengua. Un abrazo, los quiero mucho. Nos vemos.